Rey del de la Paz, primerito y... Vamos para allá. Bueno, estábamos esperando un rato a ver si aparecía Edmundo. Pero parece que no, que definitivamente no iba a aparecer. ¿Cómo están por ahí? Rechan, saludos. Michelito dando chucho. Caballón de caballones. Si Jaime de Morón que dice el mundo, debate o no debate. Bueno, por lo que veo, si no fue al programa de Juan, no le veo mucha perspectiva que acepte un debate por acá. Que no sé por qué, porque de hecho tiene más experiencia. Orlando Pérez, buenas noches. No, Michelito, si yo iba a empezar la directa a las 8 y no la empecé para hacerla después de que Juan entrevistara a Edmundo, pero ya le causó tremenda decepción a Juan, no fue al programa. Y entonces nada, vamos a hacer la nuestra porque si seguimos esperando el mundo y el mundo no llega. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer unos saluditos y empezamos en un minutillo. Hoy vamos a tratar varios temas importantes porque se nos han ido acumulando varias cosas. No había tenido el chance de hacer más directa desde la última que hice, donde presentamos la plataforma de votación, que voy a hablar hoy de eso también. Roxana Arias está por ahí. Pérez Yuset, buenas noches, hermano. Miguel Reyes, Aymara Martínez. Tenemos un buen piquete ahí. En 100 comenzamos. El mundo es machorro, levantó la moña y se huyó. Ya tú sabes. Lieli Domínguez, Luis Ángel. Buenas noches, los camioneros de Keikoral. Wow. Tremendas ganas que tengo de estar por allá. Yo... estoy al empezar otro recorrido porque muchas de las personas que no pudieron estar en Tampa, en Key Coral, en West Palm Beach, en Kentucky, después se han enterado de que estuvimos allá y me han escrito innumerables personas que no se enteraron en el momento que fuimos y que nos están pidiendo que volvamos por allá. Pero bueno, ya ustedes saben cómo es la cuestión del trabajo, es un poco difícil. Bueno, vamos a empezar. Abdiel Acosta, saludos. Quiero empezar la directa de hoy aclarando algo que me pareció que dijo Juan hace unos minutos en su programa, un comentario que hizo, que a mi juicio, y quiero aclarar que me llevo muy bien con Juan y no es ninguna crítica, ni mucho menos, pero sí es importante a veces precisar algunas cosas que son inexactas. Él decía o criticaba a las personas que están optando por apoyar el no a este anteproyecto de constitución, y él decía, bueno, imagínense, la no comunicación como que no es eficiente. Si usted decide no participar, entonces después no puede opinar nada sobre el resultado.
Yo creo que mi amigo entrañable Juan no ha interpretado bien lo que significa el no. Primero, se supone que el proyecto se va a llevar a un referendo nacional donde las personas van a decir sí o no a un proyecto, al anteproyecto que está proponiendo el Partido Comunista. De manera que votar no o hacer una gran campaña de sensibilización que promueva que las personas voten no y explicar el por qué, no es dejar de participar en el proceso, no es no comunicar nada, no es cruzarse de brazos o dar la espalda al proceso, es adoptar una de las tres posiciones posibles en cualquier referendo, en cualquier proceso de votación. ¿Cuáles son las tres posiciones posibles? A favor, abstenerse o en contra. Nosotros consideramos, lo hemos venido explicando en muchas ocasiones, en muchos directos, en muchos artículos, por los medios que tenemos, nosotros consideramos que este anteproyecto de constitución, o más bien que esta constitución, no representa a todos los cubanos, no se ha tenido en cuenta, no se ha cumplido con lo que cualquier constituyente debe cumplir. Fue un pacto del Partido Comunista de 33 personas lideradas por Raúl Castro, que ahora se pretende ratificar. No hay transparencia en el proceso, no estamos viendo una observación internacional ni de los organismos que están acreditados para eso de una manera consistente. No hay una prensa libre que pueda investigar, que pueda revisar a fondo, entrevistar, pedir números, pedir explicaciones al respecto. Solamente está la palabra que el partido diga finalmente. No se escuchan los proyectos alternativos, no hay un debate sobre eso en los medios. No, lo único que se pone en los medios dentro de Cuba son las intervenciones en las reuniones preparadas por el propio partido, donde en contra de toda lógica se está pidiendo que Díaz-Canel siga ahí hasta que se haga viejecito y todas esas cosas. Entonces, cuando usted suma todo eso, cuando usted suma todo eso, obviamente la cuenta que da es que el proceso no funciona, el proceso no sirve, el proceso no es respetuoso de la pluralidad de los cubanos. Y para colmo, cuando usted lee el documento, te das cuenta de que ninguna de las cosas que ha propiciado que cualquier sociedad salga adelante, todo lo referente a la propiedad, lo referente a los derechos económicos, políticos de los cubanos, a la libertad de asociación, de importar, exportar, de invertir, nada de eso está contemplado. Entonces, lo que a Juan le parece que es un no subir al ring, a nosotros nos parece que hay que subir al ring y que hay que derrotar ese intento de establecer una constitución que no le sirve a los cubanos. ¿Y cómo se le dice no a ese proyecto sin decirle no? Bueno, podemos hablarlo, podemos debatirlo. ¿Cómo se le dice no sin decirle no? Es lo que estamos promoviendo nosotros. Que le digan no el exilio, que le digan no toda la diáspora, toda la inmigración, que le digan no nuestra familia, nuestros primos, nuestro barrio. Si usted tiene otra idea, porque está bien, las planillas que hay que llenarle a mandarle al Minrex. Bueno, ¿dónde está la transparencia de ese proceso? Si todas esas planillas dicen que no se acepta la constitución, si todas esas planillas proponen un proyecto distinto, ¿quién tiene acceso a esas planillas? Observadores internacionales, mediadores, la oposición, otras voces, no, la iglesia, no. Entonces, decir no, a nuestro juicio, es casi lo único que queda en manos de los cubanos para frenar un proyecto que básicamente establece que la situación que estamos viviendo en este momento, los cubanos, nuestra familia, todos, una situación de extrema precariedad en términos de alimentos, en términos de ropa, de zapatos, de toalla, de sábana, de calzoncillo, de cepillo, de peine, de jabón, de desodorante, de cerveza, de refresco, de asfalto, de cemento, de todo. En medio de toda esa precariedad, realmente conformarse con mandar una opinión y no plantarle de frente un freno a ese proyecto, a mí me parece que es la peor de las posiciones, ¿no? Entonces, quería solo aclarar ese puntico.
El no no es a no participar. El no es a participar y decir no. Que es una de las tres variantes que se puede hacer. Sí, no, me abstengo. Votar sí. Creo que a nadie que mire para los costados en Cuba, que vea lo que pasó ahora con la prueba de internet. Y con tantas cosas se le puede ocurrir. No participar sería abstenerse. O la posición es participar y decir no. Según lo vemos, no, lo vemos nosotros, ¿no? Que hace tiempo que todos los proyectos alternativos no coincidían con algo. Y creo que en esto coincidimos todos, ¿no? Bien, eso es lo primero. Voy a dar alguna información sobre dos temas que son importantes en el momento para nosotros y después voy a conversar de varias cosas. Saludo a Jago Loco Tejeda, Kiki Rodríguez, Alicha de Cairo, Jesús de los Reyes, Caleb Chua, en fin. Bueno, el primer tema tiene que ver con el evento de influencers. Nosotros habíamos previsto inicialmente hacer un evento internacional, donde el plato fuerte, donde los principales invitados fueran algunos de los influencers que hoy están haciendo un trabajo desde Cuba. Nos parecía interesante que pudieran conocer a sus seguidores, pudieran incluso tener la experiencia de conocer los Estados Unidos. Y deberían participar en ese evento el paparazzi cubano, algunos otros youtubers que están haciendo cosas interesantes desde Cuba. Hay mucha gente que lo sigue en todo el mundo, pero hicimos las gestiones para ponerles una invitación y resulta que debían ir a un tercer país. Evidentemente nosotros no tenemos los recursos, ni mucho menos para alojar, esperar una entrevista, buscar hoteles y todo eso en terceros países. Así que no, no va a poder ser de esa manera por lo difícil que se hace hacer el trámite en un tercer país, lo costoso y aparte sin ninguna garantía. Ya ustedes vieron que al Chucho del Chucho le denegaron la visa. Cuando estamos viendo que hay por acá personajes de todo tipo, lo mismo para hacer conciertos que para tantas cosas. Y entonces, bueno, Chucho del Chucho, que creo que en los últimos tiempos ha sido, si no el más, uno de los influencers más consistentes, uno de los jóvenes mejor articulados, con más inteligencia, con más capacidad emocional para explorar los grandes problemas que tiene nuestra sociedad a su manera, a su ritmo, y le dicen que no es elegible para una visa a los Estados Unidos. Son de las grandes incongruencias que hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Otros van allí y se la dan enseguida, con un historial bastante despreciable. Entonces, bueno, al no poder hacer el evento con los muchachos de Cuba, nosotros estamos proponiendo darle un giro a ese evento, porque también el objetivo es reunir a las personas que están hablando de temas sociales, de temas políticos en la red, que algunos de ellos incluso, o algunos de nosotros, porque yo soy uno de ellos, pues no tenemos muy buena comunicación. En mi caso, en ninguno de los casos es por mí, porque yo haya promovido algo en contra de nadie, pero al revés sí. Y yo creo que el principal objetivo es sentar en una misma mesa a la mayoría o a todos los que logremos sentar que están influyendo de alguna manera en la opinión pública, en los temas cubanos, y buscar en algún punto pues un consenso entre nosotros, pues estrecharse la mano, verse las caras. Yo creo que eso es importante y derriba muchas cosas, muchos muros, y tal vez buscar un punto en común para tratar de apoyar la industria. ¿A qué le llamo la industria? Le llamo la industria nueva que está surgiendo a una plataforma que va a sustituir en algún momento o que va a superar a la televisión tradicional. Hoy se está dando un cambio de concepto, de paradigma. Hoy se está abriendo una oportunidad para las personas que tengan algo que comunicar,
para las personas que quieran tener un proyecto sobre la red, y tiene que ver con los costos. La televisión tradicional se está haciendo impagable por toda la cantidad de recursos que hace falta para producirla. Internet nos provee a todos de una herramienta sencilla al alcance de todos. Cualquiera desde un teléfono puede hacer un live. Y esto ha democratizado muchísimo el acceso de todos los ciudadanos del mundo a el debate público en video, ya sea a través de entrevistas, de debate, de análisis. Entonces, bueno, queremos reunir a los cubanos que están haciendo eso de una manera regular. Esto no es un evento que pretende sumar a los influencers al movimiento Somos Más. No es un evento que pretende establecer ningún tipo de supremacía al respecto. Es simplemente, nosotros desde que nacimos como un movimiento siempre hemos sido puente y no muro. Entonces, unir personas es nuestra especialidad. Lo hemos demostrado en muchos rincones de Estados Unidos, del mundo, de Cuba. Así que es lo que seguiremos haciendo. El día 22, si no me equivoco, vamos a reunirnos un grupo de influencers. Ahí vamos a decidir si vamos a hacer una directa entre todos, si vamos a hacer algo como una pequeña conferencia de prensa. Pero quiero ponerle todo el empeño a una reunión entre los influencers. ¿Por qué? Porque si estamos desde el primer momento sometidos al público, entonces eso es como hacer un juicio de puertas abiertas, un juicio complicado, y las personas van a intentar, probablemente algunos, más bien centrarse en ganar un protagonismo, en no perderlo, y no vamos a estar concentrados en unirnos, que es lo que realmente necesitamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es compartir un café, compartir un picadito, una pequeña recepción para conocernos, para darnos la mano, para cada uno expresar un poco en qué consiste su proyecto, qué proyecciones tiene, cómo ve la situación de la televisión live en este momento y cómo podemos cooperar unos con otros. Ese es el espíritu del evento de influencers. Vamos a estar en la bodeguita de Hialeah el día 22. Joana me rectificará si tengo algún detalle, tiene mejor memoria que yo, a las 3 de la tarde. Entonces, lo pueden buscar ahí en Google, la bodeguita de Hialeah, y vamos a estar por ahí. Ya Michelito está diciéndome que por ahí estaremos, exactamente, va a estar Michelito, va a estar, bueno, varias personas. Si alguno de los que nos están mirando quiere pasar por allí, saludar y todo eso, pues no es un evento cerrado. Aunque queremos que el plato principal sea entre los influencers y después hacer otra cosa mucho más pública, cualquiera que quiera pasar por allí y saludar a su influencer preferido, vamos a estar en la bodeguita el día 22, que si mal no recuerdo cae sábado, déjame rectificar, a las 3 de la tarde, a la hora que mataron a Lola. A ver, el día 22. En efecto, sábado 22, 3 de la tarde, en la bodeguita. Ya está dicho. Anoten por ahí. Bueno, hasta ahí con el tema de los influencers. Algunos van a manejar desde otros estados, algunos van a tomar un vuelo. Así que les agradezco la buena voluntad de todos los que van a participar en este encuentro. El otro tema del que quería hablarles es la plataforma para apoyar la campaña del no. Lo primero que quiero es enviar un saludo muy fuerte, un agradecimiento a nombre propio, a nombre de mi familia, en nombre incluso de mi hija. Hoy me toca hablar por ella, ya en un momento hablará ella por sí mismo, pero hoy yo agradezco por ella a todos los que han votado en la plataforma, han apoyado el no con su nombre, con sus apellidos, con su identidad. Les agradezco el valor, les agradezco el compromiso con su nación, les agradezco tener los cojones para hacerlo. Yo creo que
Los cubanos hemos estado tanto tiempo debajo de una piedra, hemos estado tanto tiempo sin ejercitar nuestro derecho a decir lo que pensamos, a pensar y hablar sin hipocresía, que un simple acto de respaldar una campaña nos cuesta tanto trabajo. Y así hay algunos que quieren tirar tiros y así hay algunos que quieren hacer no sé cuántas cosas. Y cuando estamos simplemente pidiendo que usted se solidarice, vaya, ni siquiera que se solidarice, porque eso es para usted también, es para su familia, es para todos los cubanos, que usted apoye la campaña por el no a este proyecto, que ya hemos explicado un millón de veces por qué no. Bueno, pues hay casi 200 votos o algo así. Ni siquiera todos los miembros de Somos Más han pasado por ahí. Sin embargo, tengo como 400 o 500 mensajes de personas diciéndome que, bueno, que no han podido votar o apoyar la campaña, porque imagínate, yo tengo una prima en Cuba, imagínate, yo tengo a mi papá en Cuba, imagínate, yo voy a Cuba el mes que viene, imagínate, bueno, hay que vivir de la imaginación, imagínate, 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 ¿no? Si mi abuela en Cuba va a votar que no, mi papá en Cuba va a votar que no, mi primo en Cuba va a votar que no. Entonces dígame usted que ni siquiera tiene a la seguridad del Estado para frente a su casa, ni vaya, que vive otra realidad, que vive en un país democrático, que sabe lo que significan los derechos. Imagínese, ¿qué le vamos a pedir al que está allí? Yo siempre he dicho que el ejemplo es una de las mejores cosas que puede educar a un hijo, a una familia, a un pueblo. Entonces, a veces no le podemos pedir al que no conoce la democracia, al que no conoce lo que es un mercado lleno, que apoye algo que no conoce. Ahora, a todo el que vive fuera de Cuba, yo creo que sí. Sí, es importante que nos hablemos claro, porque ya usted no tiene una venda en los ojos. Usted sabe que se puede vivir de otra forma. Con sus cosas malas, con sus cosas buenas, pero definitivamente vivir bajo la bota de un partido, de una familia, de un hombre puesto a dedo, no es la manera más digna de vivir. Vivir sin internet, vivir sin derechos a la expresión, vivir sin medios, vivir sin un salario que te dé siquiera para comer, no es la mejor manera de vivir. Y eso usted y yo sí lo sabemos. Entonces, vale la pena recordar, ahí se han dedicado muchos días completos, una cantidad de horas tremenda, sin ser remuneradas incluso, para tener una plataforma que recoja la opinión verdadera, auditable, de todos los cubanos que queremos que Cuba sea distinta. Aquí está la plataforma. Y sobre eso les quiero hablar. Había personas preocupadas con el tema de la URL que decía Denis Domínguez, ya lo he dicho varias veces. Es que uno de los informáticos que la desarrolló se llama Denis Domínguez y él tuvo la idea desacertada, a mi juicio, pero con la mejor de las intenciones. Y cuando fue a poner el host del sitio, usó su propio dominio porque no tenía otro. Siempre pensando, bueno, cuando ya saquemos la aplicación, lo ponemos en otro dominio y ya está. No es tan sencillo. Hemos estado trabajando en eso por más de una semana. Y me dicen que mañana probablemente ya esté listo, que nada más va a ser Cubabota. Compramos otro dominio, la pusimos para que sea genérica, para que nadie esté viendo teorías de la conspiración. Pero de todas maneras, los mismos datos que se van a migrar son los mismos. Usted puede votar hoy, puede votar ya, y ahí va a quedar plasmado su comprobante ante la historia de cuál es la actitud que usted asumió. Así que los exhorto a todos a compartir la plataforma. Por Facebook, por correo, por Nauta. Pueden votar también las personas de Cuba, ya lo han hecho. Algunas personas de Cuba han también apoyado el no. ¿Cuál es la importancia que tiene esto? Bueno, que cuando el sistema dé otras estadísticas, nosotros pudiéramos, si se hace un proceso masivo, contrarrestar eso con una auditoría estadística distinta a la que dé el gobierno. Nosotros podemos tener en la mano la opinión libre, verdadera, de los cubanos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos amedrentando a nadie. Nosotros no estamos yendo a casa de nadie a decirle lo que tiene que hacer. Nosotros no damos misiones en Venezuela.
Nosotros no otorgamos becas a la universidad. Nosotros no expulsamos a nadie de su centro de trabajo. Por tanto, todo el que vota en esta plataforma lo está haciendo simplemente porque su corazón así se lo indica. Por eso nuestros datos son mucho más confiables que los que puedan obtenerse bajo cualquier tipo de coacción dentro de Cuba en este momento. Así que les pedimos a todos pasar por la dirección, ahí la puso Joana, y registrarse, dar su voto. Okay. El proceso de registración, que por si a alguno le preocupa, es mucho más simple incluso que el que pide el MINREX. Entonces, bueno, hay personas que van a emitir su criterio al MINREX, pues el mismo. Puede pasar también por la plataforma. Bien, eso es importante. No le hemos dado más propaganda, más campaña, precisamente porque estoy esperando que ya me llame Marito y me diga, oye, ya está lista la nueva dirección, para entonces hacer mucho más campaña, mucho más promoción con el URL arreglado. Ese es simple el detalle, más nada que eso. Hasta ahí con el tema de la plataforma. Joana me dijo que dijera algo. Me lo dijo por teléfono hoy y se me olvidó. Joana, si puedes por ahí poner un comentario. Lo que me dijiste, que de verdad que no me acuerdo. Bien, para explicarlo. Ahora, les quiero comentar algo a título personal. Ángel Rodríguez, saludos. Arturo Hernández. De hecho, la idea inicial, la primera idea sobre este tema de llevar un conteo paralelo de las opiniones de los cubanos reales sobre este proyecto, la tuvimos nosotros. Ahí están las directas, se las puedo buscar. Ahí están las publicaciones. Desde que se empezó a hablar de someter a consulta popular en Cuba el anteproyecto, nosotros dijimos lo que íbamos a hacer. Con gran satisfacción hemos visto que otras plataformas han implementado en parte las ideas que habíamos expuesto. No estamos diciendo que nadie nos haya copiado, ni mucho menos. Y si nos copian, bien copiado está. Lo que queremos es que crezcan las iniciativas. Eso no nos preocupa. Pero hay otras plataformas que están complementando eso también. Que usted envíe copias de la planilla que le envía el MINREX, me parece excelente. Todo esto se complementa. Se complementa. Pero sea aquí, sea allá, sea en otro lado, usted no deje pasar la oportunidad. Si nosotros al final del proceso tenemos 200 votos, esas 200 personas hay que darle una medalla. ¿Por qué? Porque fueron de 3 millones de cubanos los 200 que se atrevieron. Todo el mundo habla, pero a la hora de dar el paso, nunca han sido tanto. Nunca hemos sido tanto los cubanos, ni en la guerra de independencia, ni en las otras, ni en las otras, ni en las otras. A lo mejor tampoco vamos a ser tanto ahora, ojalá que sí. Pero se le da una medalla a esos 200, pero 200 frente a 3 millones, que es toda la inmigración cubana, realmente hay que coger esas estadísticas, estrujarlas y tirarlas para allí, para el sexto. Vamos a hablarnos claro. Porque eso no es una muestra, estadística, ¿no? Yo creo que tenemos que aspirar a lograr muchos más votos. Por eso le pido a todos que se conviertan en promotores de todas estas ideas, que no son para beneficiar ni a Eliezer ni a Somos Más. Yo no gano nada por eso, ni los que le hicieron tampoco. Simplemente dormir con la satisfacción de poder demostrar públicamente que los cubanos queremos un sistema distinto. Ese es todo el beneficio. Entonces vamos a tratar de que sean números respetables, ¿no? Que es como debiera ser. Yo pensé que hoy, cuando yo entrara ahí, iba a haber 1 millón de votos. 1 millón de votos. Y después hay gente que dice, oye, desde afuera es muy fácil. Caramba, si fuera muy fácil desde afuera, ya tuviéramos 1 millón de votos. Si es que a fin de cuentas, lo de estar afuera o adentro es circunstancial. Hay muchísima gente que después de estar 10 o 15 años afuera, pues decide estar adentro con lo que ahorró, con lo que logró tal, y hay otro. Y hay 8 millones de los que están adentro, que si pudieran, estuvieran afuera. Entonces ya hablar de afuera y de adentro realmente no tiene mucho sentido. Yo hablaría de los cubanos. De los cubanos estén donde estén, donde las circunstancias los haya llevado por diferentes razones. La nación no se limita a un cacho de tierra, ¿no? La nación es muchas más cosas, y lo hemos explicado en otras ocasiones. Bueno, ahora al final les doy la palabra y vamos a intercambiar sobre eso.
Tercer tema. Tercer tema de hoy. Voy rápido porque quiero conversar un poquito con ustedes y todo eso. Y Rachel me ha puesto un límite de hora hoy ahí. Porque estoy aquí en el cuarto. Entonces, tercer tema. El programa que estoy haciendo, La Verdad Detrás del Éxito. Bueno, quiero decirles que estoy tremendamente entusiasmado con un proyecto al que no le he podido dedicar tampoco todo el tiempo. Yo tengo un trabajo full time, pero cuando salgo de ahí, muchas veces bastante cansado, entonces vamos a hacer nuestro programa. Lo estamos haciendo martes y jueves. Este proyecto, que es un proyecto personal, no es un proyecto de Somos Más, es un proyecto mío. Yo me dedico a más cosas que Somos Más. Por el que no lo sabe, se lo cuento. Yo me dedico a más cosas que Somos Más, ¿no? Porque pareciera que si usted está leyendo un libro, es decir, oye, pero ¿y cómo se va a tumbar a los Castro leyendo un libro? Si usted se va a tomar un coco, pero ¿cómo vas a tumbar a los Castro tomándote un agua de coco? Si usted está durmiendo, pero ¿cómo vas a tumbar a los Castro durmiendo? Si usted está arreglando la llave que tiene un salidero, pero ¿cómo vas a tumbar a los Castro? Parece que uno una gramática se dedica a tumbar a los Castro. Yo tengo más cosas que hacer en la vida, ¿no? Como todos los ciudadanos del mundo. Uno tiene un activismo político, tiene una posición política, tiene una responsabilidad política. Pero cuando usted no vive, no paga sus cuentas, de eso, usted tiene que dedicarse a una serie de cosas. Todos los que hacen directa por ahí, imagínense usted, yo no lo voy a llamar a las 3 de la tarde, ¿y por qué no estás haciendo una directa? Coño, pues estoy en el trabajo, pues salgo a las 5. O todos los que ven, ustedes pueden dedicarle las 24 horas, bueno, el que ya tiene, no sé, 50, 60 años, se jubiló, tiene una cuenta bancaria, tiene una estabilidad económica, bueno, pues tiene más tiempo para hacer eso. He visto comentaristas por ahí súper agresivos. Pero bueno, ¿qué tiene que ver entrevistar a cubanos exitosos con que se caigan los Castro? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, pero si usted no le ve nada que ver, pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver que Eliezer esté en el concierto o en el show humorístico de Jardiel con que de tumbar a los Castro? Nada. Nada. Pues yo no me dedico 24 horas a tumbar a los Castro. Cuando yo estoy jugando con la niña, estoy jugando con la niña. Cuando estoy viendo una película, estoy viendo una película. No estoy tumbando a los Castro. Yo no conozco a nadie en el mundo que se dedique 24 horas a una sola cosa. Y si se dedica, está enfermo. Búsquele algún lado. Eso se llama esquizofrenia paranoide. O algo de eso. O a lo mejor el único momento que usted se dedica del mes a pensar en ese asunto, aunque yo le haya dedicado mucho más tiempo que usted, en ese preciso momento yo estoy haciendo otra cosa. Entonces, bueno, este programa, que tiene todo su sentido, tiene toda su lógica, que recibimos muchísimas cartas dentro de Cuba, de más de 30 países nos han escrito. Las personas han admirado de cuántos cubanos serios. De cuántos cubanos enfocados, de todo lo que ha parido los hijos de nuestra isla, fuera de Cuba, los cubanos dentro de Cuba, que tienen una idea totalmente distorsionada de las oportunidades que existen, de hacer carrera, de hacer negocios en otros lugares del mundo. Nosotros creemos que tiene un mensaje ético bien importante lo que estamos haciendo, un mensaje educativo. Yo creo que eleva el orgullo de todos los cubanos, por los hijos de nuestra tierra. Estamos conectando a personas que están encontrando trabajo, le están escribiendo a las personas que estamos entrevistando, están concretando proyectos. Todo lo que ayude a nuestra comunidad en cualquier parte del mundo, yo lo veo como positivo y de vez en cuando pues me dedico a eso también. Y por otro lado, el otro día me dijo alguien que estar haciendo ese programa, La Verdad Detrás del Éxito, le parecía que estaba desenfocándome de los verdaderos objetivos. Que no hiciera más eso. Y entonces, personas que se dedican a ser jefe de uno por internet, ¿no? Yo le dije, bueno, pásame tu dirección para yo pasarte todas mis cuentas, para que tú me pagues la renta, el seguro del carro, el internet, los teléfonos, todas las demás cosas que hay que pagar, la comida, lo otro, y yo me dedico a lo que tú me digas. Ya, tú eres mi empleador. Dime, bueno, ahora dedícate a hacer directas
de política, pues yo me paso el día entero. Te hago una por la mañana, una por la tarde y una por la noche. Ahora, si usted a mí ni me dio un chupa chupa cuando estaba en Cuba, ni tampoco aquí, y cuando me las he visto como me las he visto, que me han quitado absolutamente todo y me he levantado y lo único que he visto es a Rachel delante de mí, usted no estaba ahí, ni me ha ofrecido una mano, ni me ha no sé qué. Entonces, ¿con qué derecho usted me dice a mí lo que yo tengo que hacer con mi tiempo? Quería aclarar ese punto porque hay personas que son un poco frescos, ¿no? En ese sentido, por suerte, son los recontramínimos, pero a mí me gusta hablarle a los críticos. Yo creo que es una muestra de respeto. El 99.9% de las personas ha visto la luz, ha visto la buena intención, ha visto la potencialidad que tiene mostrar el verdadero rostro, según yo creo, de los emprendedores cubanos. El papel que juega la comunidad cubana en el mundo. La cantidad de hijos maravillosos que tiene nuestra tierra regado por todos lados, haciendo grandes aportes a la humanidad, a sus comunidades, a sus barrios, a los países que le han abierto las puertas. Cubanos por el Mundo ya es una plataforma que tiene ese nombre, pero eso refleja, ¿no? Está Españoles por el Mundo. A mí me gustaría hacer, de verdad, ir por todo el mundo viendo la obra de los hijos de mi país. Y ya, es un capricho, un proyecto personal que tengo y ojalá se pueda convertir en empresa, en compañía y salir adelante. Y entonces nada, a mí lo que se me... Yo hago lo que me gusta hacer y me gusta la política, me gusta el mundo del emprendimiento, me gusta el arte, me gusta la música. Soy un ser humano, creo yo, normal. Entonces quería aclarar eso. Ahora, precisamente haciendo este programa y conversando con tantas personas, que por cierto, vamos a ver, los invito, dicen que nunca lo digo, suscríbanse a nuestro canal, te ponen YouTube, Eliezer Ávila, busque algún capítulo de La Verdad Detrás del Éxito, suscríbase a nuestro canal para que no se pierda ningún capítulo. Mañana vamos a tener un cubanazo excelente con una historia maravillosa. El jueves tenemos también a un profesor del FIU con una persona que participó en un proyecto muy importante que fue un apoyo de los Estados Unidos de América a un grupo de emprendedores cubanos. Qué pasó cuando regresaron a Cuba después de un evento, por qué tuvieron que salir. Toda la historia la tenemos y es una página, un capítulo más en el emprendimiento cubano. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, denle like a nuestra página. Eliezer Ávila, le dan like, seguir. Tengo cientos de mensajes de personas preguntándome cómo puedo ver las directas, cómo puedo ver tu programa. Y bueno, yo lo comparto todo en mi página. Así que si le dan seguir, ahí lo tienen todo. Ahora, quiero hacer un breve análisis con ustedes antes de darle la palabra a alguno que quiera intervenir. En estos días me he dado cuenta de que cualquier poder en el mundo, cualquier poder, si hay algo que tiene establecido es que habla con los demás poderes. El poder nunca inclina las rodillas, no desciende a hablar con una persona o con un grupo de personas que realmente no tienen poder. Y eso es importante aprenderlo, porque hay personas que expresan una opinión que a veces es más dura que la de uno. Pero el poder se hace el bobo o se la respeta porque esa persona también tiene una cuota de poder. Sea porque es un gran escritor, sea porque es un gran cantante, sea porque tiene 10 millones de dólares en el banco, sea porque es un gran empresario. Pero lo cierto es que los poderes se entienden entre poderes. Y uno a veces confunde la bulla con el poder. No es lo mismo. No es lo mismo y hay que aprenderlo a tiempo, porque si no puedes pasarte la vida haciendo bulla. Y eso es interesante, eso es meritorio en algunos casos, para ti, para tus amigos, para las personas que te siguen. Pero hay que encargarse de consolidar una obra que te dé pierna, que te dé base, que te afirme columnas sobre las cuales tú te puedes parar y entonces hablar de tú a tú.
sin tener que depender de tanta gente, de tantas cosas, de que vengan de no sé dónde, de más allá, a darte cualquier limosna para que tú puedas hacer este o aquella cosita, ¿no? Yo creo realmente en el poder que se logra a partir de la obra personal, ya sea una obra profesional, sea una obra artística, sea una obra de emprendimiento, de empresa, pero definitivamente hay que usar el tiempo de una manera racional para usted consolidarse en lo personal, en lo familiar, y desde esa pequeña pero muy importante cuota de poder, y cuando hablo del poder, hablo de estabilidad, hablo de reconocimiento, hablo de cierto éxito, hablo de una red de personas que también tienen una cuota de poder, también tienen una cuota de influencia. Fíjese, usted también se mide por los amigos que tiene, por los teléfonos que tiene en su base de datos. Todo eso se va consolidando con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, sobre todo en las primeras etapas. Ahora, si usted no logra avanzar paralelamente en esos terrenos, usted lo va a sorprender la mediana adultez, los 40, los 50 y hasta la vejez, y tendrá el gran mérito de haber hecho comentarios en Facebook y todo ese tipo de cosas, pero nunca le va a abrir las puertas en los escenarios donde se desenvuelve realmente los verdaderos poderes. Los poderes que son de alguna manera los que más influyen en los cambios, o en que no hayan cambios, o en que se transformen determinadas cosas en cualquier país. Entonces, no pierdan de vista eso, que es muy, muy, muy importante. Es muy importante. Eso no quita que usted, en la medida en que desarrolla su plataforma, en que desarrolla su obra, evidentemente tenga una posición constructiva. Usted busque todo el consenso posible, usted comparta sus ideas, usted ayude a educar cívicamente, políticamente a todo el que pueda influir en él. Pero repito, y lo digo incluso conociendo los casos de muchos opositores dentro y fuera de Cuba, que empezaron a hacer oposición a los 17, 18 años, 20 años, hoy tienen 50, 60, y si no le mandan $20, o si no tienen determinada ayudita por aquí o por allá, realmente no tienen nada. Ni ellos ni su familia. Y el valor de esa nada es el valor de su palabra, de sus proyectos, de sus ideas, de sus propuestas, de sus perretas, de lo que usted quiera. Y le estoy siendo franco de todo corazón. La oposición en Cuba hoy está fuera, de manera general, de los ámbitos del poder. Pero está hablando de poder, aspirando el poder, haciendo, pero no, ni siquiera en buena medida sabe cómo funciona el poder, quiénes lo integran, cómo se teje, cómo está interconectado, mucho menos cómo influir en eso. Y eso es la universidad, eso es mucha nalga sentado, analizando, hay que pensar más allá, extender nuestras fronteras, nuestros horizontes y entender realmente cómo funcionan las cosas. Y el primer paso para usted enfrentar cualquier cosa es la propia consolidación. Eso es lo que le está a usted: libertad, independencia, soberanía personal, soberanía familiar, que es tan importante a la hora de usted emprender una obra transformadora de cualquier tipo. Nadie puede subirse a un ring de boxeo con fiebre, con hambre, débil visual, con beriberi, con tembleque, no, porque es que vas a perder cualquier pelea. Usted tiene que fortalecerse psicológicamente, profesionalmente, económicamente. Muy importante. Si la oposición en Cuba
la hicieran un grupo de empresarios cubanos, que además tengan influencia en los medios, en el mercado laboral, tengan influencia en las áreas que tienen que ver con otro grupo de personas, tengan influencia en el empleo, tengan influencia en la producción, tengan influencia en el marco internacional, que sería una oposición soberana, como la que hizo Carlos Manuel de Céspedes, como la que hicieron los Maceo, como la que hicieron tantos cubanos, que ninguno era un marginal ni una persona realmente que no gozara de reconocimiento en su ciudad, en su barrio, en su pueblo. No, no. Todos los cubanos que transformaron algo en Cuba tienen una obra que respaldaba moral, ética y económicamente lo que estaban haciendo. Y hay que releer la historia y hay que buscar las claves que hay en eso. A mí, cuando salí de Cuba, al cabo de 3 días, ya me estaban diciendo, como si fuera una cosa de emergencia: mañana se va a caer el sistema y tú tienes que estar ahí. No, 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 ya pasó un año. Te das cuenta que el tiempo pasa rapidísimo. Rapidísimo pasa el tiempo. Y hoy comprendo la gran necesidad, lo tanto que me hacía falta ver las cosas desde otra perspectiva. Precisamente porque ahora veo mucho más claro lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y a veces tienes que hacer una digestión, que algunos le llaman por ahí el periodo de hibernación, que para mí no ha sido tanto hibernación porque he estado bajo el foco público todo el tiempo. Eso complejiza todavía más las cosas. Pero hay veces que para usted lograr cosas profundas en la vida, usted necesita hacer la hibernación del oso. Que usted hace así, se retira a una cueva donde usted tiene un diálogo consigo mismo, con sus asuntos personales, usted resuelve una serie de cosas y cuando usted sale a comerse el mundo. Pero ese periodo a veces hace falta, porque usted se estanca y empieza a girar en círculo y lo que pasa es que usted está encerrado entre cuatro mares, entre cuatro columnas de agua, sin acceso a mucha información, sin acceso al pensamiento global que se está moviendo. Y usted, sea de oposición o sea del Partido Comunista o sea de donde sea, usted se queda estancado en la historia. Y es por eso que en muchos países latinoamericanos ha habido tantos políticos que han estudiado 5, 6, 10 años en Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares, y cuando vienen a sus países y contienden políticamente con otros políticos, usted se da cuenta de la amplitud de miras, usted se da cuenta de las ideas de avanzada, usted se da cuenta de cuánto progreso puede aportar al país una persona que tenga un pensamiento mucho más amplio. Y eso lo estoy sintiendo realmente en carne propia. Estoy sintiendo un crecimiento personal, todavía no económico, pero llegará. Estoy absolutamente convencido de que todas las horas que estoy dedicando con tanta pasión, ahora tanto a mi labor política, desde el modesto aporte que puedo hacer, nunca me he creído el ombligo del mundo, pero también a consolidar una obra económica, una obra personal, también a aprender muchísimo, es una combinación que estoy seguro que va a arrojar una potencialidad que hasta el momento nunca la había tenido. Es bueno para un político, para cualquier persona, no depender tanto de nadie, no depender tanto de la caridad de nadie, no tener que verse mezclado en ningún tipo de situaciones que terminan lacerando tu dignidad, terminan rayando el espejo de tu alma, terminan involucrándote en situaciones que no tienen que ver contigo, con tu personalidad y con tus valores. Así que es el consejo que le digo a cualquiera: trabaje duro para fijar sus propias metas, para consolidar un sueño personal y de esa fortaleza que usted alcance, de esa capacidad económica, profesional y moral que usted logre, usted va a poder derribar cualquier cosa, porque tiene pierna para hacerlo. Y pierna se traduce en muchas cosas. Así que estoy
en un momento muy creativo de mi vida, totalmente conectado con Cuba hasta la médula en todos los sentidos, pero es importante comprender este proceso también. Bueno, quiero llamar a algunas personas y tener una conversación sobre lo que ha venido pasando en estos días, especialmente la entrevista a Díaz-Canel, que yo la vi completica. Yo la vi completica, hay que verla. Hay que hacer ingeniería inversa y hay que leer los códigos de lo que está pasando, de hacia dónde van los tiros. Y yo creo que esta entrevista dejó ver muchas, muchas, muchas cosas que vale la pena debatir. Entonces, bueno, alguien por favor que quiera comenzar conmigo a desmembrar los conceptos, las ideas que, si alguno de ustedes lo vio, estaba expresando el señor Díaz-Canel ante Telesur. Vamos a analizar esta entrevista. Así que, si alguien quiere participar, que me diga, llámame. Dice Arexi, quiere formar parte de Somos Más. Mira, todos los días recibo muchísimos mensajes, yo en la medida de lo posible los respondo, de personas que me dicen, quiero ser parte de Somos Más. Y es entendible porque Somos Más, a mi juicio, es la plataforma más lógica, más seria que yo conozco. No porque la haya fundado yo, no porque esté integrada también por Joana, por Carlos Raúl, por Osvaldo y por tanta gente seria, por Susana, por Sureli, por tantos clubes que tenemos en muchos lados, de muchachos que son de oro, sino porque creo que está enfocada en lo correcto y creo que vamos a triunfar. Todo el que quiera ser parte de Somos Más, por favor, comuníquese con Joana Columbier. Puede ser a través del botón súmate de nuestro blog somosmascuba.com. Le pueden escribir a su correo también, que por ahí está. Joana, si lo puedes poner tu correo, por favor, el correo que tú me dijiste para que te manden la solicitud. Únanse al movimiento, únanse a Somos Más, que aunque hoy parezca que es un paso pequeñito, aunque hoy parezca que vamos un poco lento, en Somos Más está el potencial suficiente para cambiar la historia en el momento en que a esa idea le llegue su tiempo. Y ahora voy a explicar por qué digo esto. Si alguien quiere participar. Dice que hay un cubano en Brasil que precisa falar con vosé. Bueno, no tengo el teléfono de Miguel Bosé. Me imagino que es el cantante español. Está Adrián Camilo por aquí. Dice, llámame, así que lo voy a llamar. Estamos en la misma jodera que el otro día. Adrián. No, Adrián, tienes que cerrar. Ay, no me canso de repetir esto. Tienes que cerrar el perfil por la computadora y quedarte solo por el teléfono. No tienes activada la cámara. A ver, ¿alguien más por ahí? Alexei Sánchez, gracias por lo que estás haciendo. Muchísimas gracias a ti por estar en la directa. Oh, dice Fran Becerra que necesita hablar con usted. Ah, conmigo. Bueno, pues arriba. ¿Dónde está? Para llamarlo. Ya sé, Adrián Camilo, que no estás en la computadora, pero me sale tu cámara desactivada. Lo que quiere decir que en alguna computadora por ahí hay un perfil tuyo abierto. Bueno, eso suele ser lo normal. Puede ser por otras causas también. Reinaldo Álvarez. Me pone Eliezer. No sé si es que lo llame. Bueno, dice Alicia que hable de Edmundo. Edmundo es un cubano, un personaje ya muy conocido fuera de Cuba, con el cual a mí me gustaría tener un debate serio. Él lo ha tenido con algún que otro opositor. A mí nunca me ha dado el gusto de poder conversar con él, poder intercambiar civilizadamente
ideas, conceptos, visiones. Yo no estoy hablando, yo no estoy retando el mundo. Yo no estoy echándole ninguna guapería. Yo estoy diciendo que me gustaría conversar con él porque es muy curioso los puntos de vista que él tiene y me gustaría expresarle los míos. Más nada que eso. Yo sé que al final él ve todo esta las directas, él está más informado de lo que parece. Hoy iba a estar en Juan Juan al medio. Yo atrasé la directa para esperar a que él estuviera en Juan Juan al medio, pero no apareció. De hecho, dijo al final que no iba. Le hizo un gesto muy feo a Juan Juan. Eso no se hace. Ustedes entiendan que las personas que tienen un proyecto serio sobre internet, que es televisión, es televisión. Hay que llegar una hora antes, hay que probar sonido, audio, esto, todos los requerimientos de la televisión, que es muy difícil. Cuando usted llega tarde o no asiste a un programa que se suponía que iba a ser con usted, usted le está haciendo un daño tremendo, no solamente al público que lo esperaba, sino también ese equipo de producción que tal vez lleva horas allí trabajando para que usted pueda salir en televisión. Hay que ser respetuoso elementalmente con eso, en primer lugar. Y me parece muy feo lo que el mundo le ha hecho a Juan Juan, así que yo no voy a pasar ni el trabajo de invitarlo al mío. Pero en una plataforma cualquiera, que puede ser la de Juan Juan, puede ser en la televisión, puede ser en donde él quiera. Si quiere venir a una directa, pues lo hacemos una directa. Si él quiere hacer una directa y que yo vaya, yo voy. No hay ningún problema. Pero bueno, el que tenga por ahí su teléfono, su Facebook, su Messenger o lo que sea, pues que le mande el mensaje. Vamos a llamar a Leandro Castellano a ver si se puede. Yo no sé si Facebook cambió esta historia. Que ahora, antes, cuando yo tocaba a la persona, me salía abajo la camarita. Ahora me sale para darle like. Déjame ver. ¿Qué está pasando aquí? A ver. No entiendo nada. El que sepa un poquito de esto, que me asesore. Antes yo tocaba a la persona en el comentario y ahí me salía la camarita abajo. Ahora yo no veo la... No veo la camarita en el nombre de la persona. Un poco pesadito esto. Déjame hacer una prueba. Llamar a Ezequiel aquí, a ver. Me sale como cuatro personas arriba que sí tienen la cámara. Estoy sospechando que estos pueden ser los que son amigos míos en Facebook. A ver si hablo con Rachel y me ayuda a cambiar ahí, a ver si hay algo en la política de privacidad. Estoy llamando a Ezequiel, o sea, para saludarlo, para ver si funciona. Dice Miguel Dicico, alguien te reportó y te bloquearon. Es posible, pero ¿por qué me sale solo la camarita activada para algunas personas? Oscarito López, saludos Eliezer, Otto Peñalver. Dice Otto Peñalver, tienen que ser amigos. Pero sí. Sin embargo, todo el mundo está pudiendo opinar, todo el mundo está poniendo mensajes. Entonces no entiendo por qué lo de la cámara está tan complicado. Déjame ver bien rápido si yo encuentro aquí. ¿Dónde es la...? Vamos, si estás viendo la directa, pasa por aquí, por favor, que yo estoy en el cuarto. Rachel está en la sala con la niña. A ver. Creo que ya descubrí cómo es. Llegando a Juret Rosales. Puede ser. Oye, le di en el blanco ahí. Oye, cubano, qué placer hablar contigo, mi hermano. No, el placer es mío. El placer es mío. Una punzonada de gozo, una hemorragia de satisfacción. Sí. Bueno, es increíble poder tener el placer de hablar contigo ahí en vivo así. Bueno, yo estoy complacido de que estés aquí en la directa. ¿Es primera vez?
Primera vez, yo sigo tu directa todo el tiempo y es primera vez que de tantas veces que te he tirado así un comentario y he intentado hablar contigo, primera vez que Bueno, comparto unas palabras contigo, mi hermano, es un placer, ¿eh? hay que tener paciencia, esto es como los piropos. Tú vas tirando y tirando y un día engancha. Ahí así, yo te sigo desde la UCI, del asunto aquel con Alarcón y esas cosas. Y de ahí yo soy universitario también, graduado en ingeniero forestal en Pinar del Río. Y siempre escuché tus comentarios en la UCI. Después de eso te perdiste un tiempo. Y ahora que estamos los dos en el exilio, yo también estoy en el exilio aquí en Brasil. Ah, tú estás en la tierra del Chucho. Estoy en la tierra aquí ahora con problemas de lesiones y esas cosas, pero bueno, ya un poco apolítico, porque aquí uno, como es emigrante, no puede opinar, no puede votar, no puede Bueno, hacer nada. pero ya votaste en la plataforma nuestra sobre el tema de la Constitución. Quiero saber cómo se hace, porque también como he visto algunos comentarios, nadie sabe cómo hacer Es el no ese. muy sencillo. Mira, ahí abajo está Johanna Colombia, puso la dirección. Tú entras ahí y te dice bienvenido. Y lo primero que sale es registrarte. Ahí te dice cómo registrarte porque esto es serio. O sea, es un voto serio. Como en cualquier cosa. Usted se vota deseo. Y nuestra plataforma es de apoyo al no. Porque ya el sí lo apoya Cuba Debate. Ya el sí lo apoya el Granma. Ya el sí lo apoyan todos los medios que hay en Cuba. Entonces, imagínese usted. Nosotros somos la contraparte de ese fraude, ¿no? Entonces, inténtalo, estoy seguro que además si eres profesional y eso, lo vas a hacer bien rápido. Pero me gustaría saber si viste algún pedacito de la entrevista de Díaz-Canel. Hasta ahora no la he visto todavía. Bueno. Estoy conectado aquí viendo todo, pero hasta ahora no he visto esa entrevista de Díaz-Canel. Estoy a la espera ahí, en Es línea también. importante, yo la publiqué. Está ahí en mi página, publiqué creo que la segunda parte, la que vi ahí en Telesur. Es importante porque Díaz-Canel toca muchos temas ahí. Toca muchos temas. Y aprovechando que tengo un universitario aquí delante, te voy a decir una de las cosas que dice Díaz-Canel, a ver qué te parece a ti. Cuando ellos se refieren a la contrarrevolución, que de hecho es curioso que la propia periodista, una periodista supuestamente de un medio internacional, se refiera a un grupo político como la contrarrevolución. Y Díaz-Canel dice que la contrarrevolución en Cuba no responde a un proyecto nacional, responde a un proyecto del imperialismo. Hemos visto desde los primeros años, los años 60, con la ofensiva revolucionaria, el quinquenio gris, la crisis del Mariel, por otro lado. Todos los cubanos que disentimos del sistema, entonces respondemos a una agenda del imperialismo. No sé qué tú crees. Él es el eso. Yo me leí una parte, hasta aquí a Brasil llegó la constitución esa, se analizó y sabes como ocurre en todos lados, la mayoría de los que están bajo un proyecto tienen que dar su voto así que casi que obligado, no es por conciencia, no es porque quieren hacer eso. Yo no quiero Sin hacer eso, yo llamar quiero darle un no a a ese proyecto que es una constitución que... La parte que yo leí, la parte que yo no concordo, no concuerdo con muchas cosas de eso, con la mayoría. Y entonces, mi pregunta es si dando ese no desde aquí de la red, llega a ser legal en la Constitución para que sea un voto más del no. bueno, No sé hasta qué punto eso sería el voto legal legal. en no dar el no. Tú eres residente cubano. Soy un emigrante cubano en Brasil ya. Sí, pero la pregunta es, ¿tú Refugiado. llevas más de 24 meses afuera? Llevo ya 1 año y 6 meses. Bueno, entonces todavía tienes la residencia cubana. Todavía. Técnicamente tú puedes votar en el proceso legal. Ahora, ¿qué sucede? Si bien el no que pueda dar toda la emigración cubana no es un no vinculante, que mañana va a echar para atrás ese proyecto. Yo creo que la política va más allá de eso.
Ellos hoy estaban diciendo, el Díaz-Canel se sentía sumamente seguro de que la mayoría de los cubanos apoya su proyecto. Y si no hay nada políticamente demostrable, numéricamente contable, que diga lo contrario, pues tendrían la razón. Entonces, yo creo que es hora de demostrar, al menos todos los que podemos hacerlo, que tenemos una idea distinta. Si no somos capaces de hacer eso, que es lo mínimo, evidentemente mucho menos capaces vamos a ser de hacer muchas más cosas. Entonces, como a fin de cuentas, eso no nos toma, no es poner 10 mil dólares, no es hacer, oye, es dar una palabra, dar un criterio. Yo creo que hoy esa plataforma, como lo dije ahorita, debiera tener 2 millones de votos. Ya veremos qué podemos hacer con eso. Eliezer, yo me acuerdo cuando nuestro presidente ahora, que fue el primer secretario, uno de los primeros secretarios del partido Holguín, Es Díaz-Canel, internet, es internet. le decían, no te voy a decir ahora porque es una palabra muy un poco fea, ¿no? Y no vale la pena mencionarlo, ¿no? Y lo que te quería decir es que yo no voté por él, la mayoría de los cubanos no votaron por él. Y menos ahora aceptar una constitución que no la vota la mayoría de los cubanos. Eso es un egoísmo, es una imponencia, es una cosa para mí que yo no voy a aceptar nunca. Como cubano, y creo que todo cubano al fin debería pensar así, porque es Ok, una cosa impuesta, pero una fíjate, cosa si los que impuesta. apoyan la Constitución están organizados y van y dan su sí, pero los que no apoyamos esa Constitución, no buscamos la manera de articularnos y hacer que el no sea más grande que el sí, entonces, amigo mío, vamos a tener el año que viene nueva Constitución. ¿Cuál Constitución? Esa. Y ya después a llorar Mira, el a primer los tema portales. cojones, pinga, sede. Mira, el primer favor, nomás el. Te escucho, sí, te escucho bien. Hay un poco de interferencia aquí ahora. Estamos un poco lejos, distante desde Brasil. Pero realmente el no va por aquí, por la parte de. Desde Brasil hay un no por la constitución esa. No vale la pena. No representa al cubano. Común no representa a la masa en realidad. Ok, Yurey Rosales, pues nada, un abrazo bien fuerte y gracias por participar en la directa. Nos vemos entonces en otra oportunidad. Ay, hermano, estamos todo el tiempo ahí en la directa. Un abrazo también. Vi a tu niña ahí en. Tienes una princesa maravillosa, mi hermano. Seguro que sí. Debes sentirte feliz como padre, como político, como cubano, hermano. Te admiro hacer. Así estoy, compadre. Te aseguro que en ¿Cómo este se llama? ¿Cómo se llama momento, la niña? Que se me olvidó el nombre. Elisa. Elisa, esa tiene una maravilla, de una princesa ahí. Sí, compadre. Estoy súper Un chocho abrazo, con eso. hermano. Me encantó ver la parte esa que estuviste en un parque allá en Estados Unidos, donde estuvo Martí, donde estuvieron Sí. todos los que comenzaron a pensar como tú y como nosotros. Gracias, hermano, por tu apoyo y bienvenido a la familia. Un abrazo, somos más. Bueno, vamos a llamar por aquí. Voy a ver si Adrián Camilo ya tiene camarita. No, Adrián Camilo no tiene cámara. Lázaro Martínez, sí. Ahí estamos llamando a Lázaro Martínez. Veo que está conectado ahí el Mambí. Santiago Ferrán dice que el invitado declinó la invitación. Ah, pero ¿cómo me dice llámame para declinar? Ahora estamos llamando a Arexi Sánchez. Willy Corona, listos para unas preguntas. Ah, me imagino será que lo llame. Déjame ver si sale Arexi, si no, lo llamo. Ah, pues aquí tenemos a Arexi Sánchez. ¿Cómo estás, Arexi? Hola, ¿cómo anda, hermano? Muy bien.
feliz de tenerte por aquí en la directa. Bueno, cuéntame tu opinión sobre Bueno, estos temas. viendo las cosas, no pude ver bien la entrevista completa de Díaz-Canel, pero creo que es una falta de respeto hacia los cubanos, creo que es una falta de respeto hacia la juventud, creo que es una falta de respeto rotundamente. Decir que cuenta con el apoyo completo de la juventud cubana cuando todo el mundo sabemos que en las escuelas el 90% de los estudiantes está en contra de lo que se hace en Cuba. Lo que pasa es que no tenemos voz y no tenemos voto. Y entonces esto que tú estás haciendo es una gran ayuda para que el mundo entero vea que sí sabemos mucho que estamos en contra. Lo que pasa es que no tenemos la voz y el voto para que nos hagamos escuchar. Pero me parece que es una rotunda falta de respeto decirse y atribuirse cosas que en realidad no son así. Yo creo que de todas maneras, como mentiroso que han sido siempre, y él representa precisamente el viejo sistema con una cara nueva, a él le toca mentir. Pero me pregunto, ¿qué nos toca a nosotros? Si no desmentirlo precisamente con nuestro voto, con nuestro criterio, con nuestra razón. Entonces, ¿ya votaste en la plataforma? Sí, ya voté un no rotundo. Ah, entonces Porque ya tú estás en el desde el. lado correcto de la historia. Sí, desde el punto de vista de que él, nadie lo eligió, se eligieron ellos mismos y lo pusieron ahí. Pero si nosotros le aceptamos la constitución que estamos poniendo, estamos dando favor a lo que él está haciendo. Estamos de acuerdo con lo que está haciendo y por una parte estaríamos votando a favor de él. Bueno, de hecho, a mí me ha impresionado muchísimo ver cómo han salido videos en estos días de personas en Cuba, a pesar de la situación que se está viviendo. A veces la cámara toma que están delante de un derrumbe. La carretera se ve sucia, llena de charcos, de 20 cosas. Y como una señora decía, no, pues mis ideas son mis ideas. Yo siempre he apoyado la revolución. Y es que yo creo que la falta de cultura política es lo que está destruyendo a nuestro pueblo. Porque es como que no conciben que puedan decir o hacer algo distinto. Es tanta la Así mismo. costumbre que es como cuando yo volaba mis palomas y todo eso. A lo mejor eran más felices si fueran para el monte y tuvieran su. Pero nada, entraban por la gatera y sobre todo si les sonaba chícharo, comida, qué sé yo. El hombre, además de ser un animal racional, somos un animal. Y somos un animal de costumbres. Y yo entiendo lo difícil que es romper los lazos, romper las cadenas de algo que tú has hecho toda tu vida. Y como hay tan poca práctica de hacerlo diferente, yo entiendo que a muchas personas eso les cuesta trabajo, les da miedo, temen por lo que puede ser el futuro. Pero sería muy triste que ese proyecto termine aprobándose, porque pasaría como en Venezuela, donde ya con la nueva constituyente, esta que puso Maduro y con la nueva constitución, ya yo no oigo ni hablar de la oposición en Venezuela. No, 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 no. Porque Porque apagan completamente. quedaron desarmados judicialmente. Y evidentemente este nuevo proyecto lo que hace precisamente eso, ya perpetuar en el poder a los mismos. Y ahí sí recoge, recoge y dale. Así mismo. Ah, pues yo estoy acá, vivo en Uruguay, estoy viviendo en Uruguay, soy de Las Tunas. Así que somos coterráneos. Somos de la misma ¿De qué parte provincia. de Las Tunas tú eres? Soy de la misma Tuna. Del centro de Las Tunas. Ah, bueno, ¿y tú sabes dónde queda el Yaray de Baqui? Sí, sé dónde queda el Yaray de Vaca. He ido por el Yaray de Vaca. ¿Has visto los rascacielos y todo eso que hay por ahí? Sí. He visto todo eso por ahí. Pues. Los únicos rascacielos de Yagua del mundo. Está bien. Oye, pues llevo tiempo tratando de vincularme al grupo Somos Más, pero no he podido por ningún medio. He mandado algunos mensajes, pero. No, no he podido. Bueno, Así pues que si puedes ayudarme. ahora mismo te está viendo Joana, que está por ahí. Estoy seguro que te va a mandar un mensajito o algo. Si no, aquí voy a anotar tu nombre y vamos a canalizar ese problema, que todos los buenos tenemos que estar juntos. Sí, hay que acabar con este sistema que nos está oprimiendo y nos hace vivir lejos de nuestra familia y de nuestra gente. Oye, un millón de gracias, Arexi, hermano. Bueno, igualmente.
Por aquí hay alguien que me estaba diciendo, creo que será Lázaro Martínez. A ver. Vamos a traerlo a cámara, a ver si es el que tenía unas preguntas. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está Lázaro Martínez? Un placer tenerte. Gracias, hermano. Por aquí habla un ingeniero de tu época. También estudié en la CUJA Ingeniería Industrial y me gradué Ah, en el súper. 2008. Un placer, hermano. Entonces me llevas un añito nada más. Un añito te llevo. Brother, hace rato te vengo siguiendo, hermano, porque comparto mucho de tus ideas. Y una de las cosas que vi en esta entrevista de Díaz-Canel que me llamó la atención fue el tema de con el cinismo, brother, que este señor habla de la igualdad social, hermano. Qué tristeza. Fíjate que la compartí con varios amigos. Vivo aquí en Houston. Llevo cuatro, voy a cumplir 4 años en los Estados Unidos. Disculpa la comodidad, es que estoy aquí en la cama porque No, tengo un niño tranquilo, tranquilo. durmiendo. Ya. Entonces, ¿cómo este señor va a hablar de igualdad social, hermano? Cuando ningún hijo de él, ningún nieto de Raúl, ningún nieto de Fidel, han cogido un camello como los cogimos nosotros para ir para la Cujay, han ido a coger una libreta, el pan de la bodega. ¿De qué igualdad social hablan estos hombres, hermano? Oye, pero Cuando su familia. viste lo que habló sobre el control de la riqueza. Él dice que los cubanos están pidiendo que se controle la propiedad y la riqueza. Fíjate, yo a veces me pongo a pensar, los cubanos estamos viviendo con nuestra bisabuela y hay 5 y 6 matrimonios metidos en un cuartucho, en tantos solares. ¿Cuántas viviendas faltan en Cuba? ¿Cuántas personas no tienen nada en Cuba para usted empezar a poner límites a esa propiedad? ¿Cuánto beneficiaría que una persona que tiene el dinero pudiera invertir y hacer un edificio y rentar apartamentos? Con Así mismo es. tantos terrenos que hay cubiertos de marabú, que está el 70% de todas las provincias, que son tierras ociosas, que antes estaban dedicadas muchas al cultivo de la caña, pero desbarataron el 85% de lo central, y ahora ni caña, ni yuca, ni plátano, ni nada. Entonces, ¿cuánto terreno hay para construir infraestructura? Para que usted ya con las 4 casas que hay que se están cayendo, esté hablando de limitar la propiedad y la riqueza. No se supone que lo que necesitemos es que todo el mundo sea más rico. Pero lo interesante de lo que tú dices, que yo comparto, es que la limitación de la riqueza es para nosotros. Para el pueblo, Para mi así mismo papá, es. para mi Para mamá, ellos, ahí para gente del está. barrio, para el que estaba criando puerco en Puerto Padre, que entregaba a veces trimestralmente hasta más de 1.000 puercos. Para ese es el control de la riqueza. Pero para el dueño, para el hijo de Fidel que es dueño de tal restaurante, para el hijo del Furri que es dueño del otro restaurante, para el otro que es... Para ellos no hay limitantes. Yo quisiera que se Para hiciera ellos no un existe. estudio y se publicaran las 500 fortunas más grandes de Cuba. Porque déjame decirte que el día que se sepa cuánto dinero hay en Cuba, hay gente que se va a caer para atrás. Hay personas en Cuba que pasan todos los años, incluso hasta varias veces al año que yo los conocí, a sus hijos, a sus nietos. Disfrutan del mundo. Desde Cuba hacen vacaciones en Cancún, en París, en no sé dónde, en el otro lado, y sus hijos crecen con esos privilegios. Sin embargo, en Cuba está como la concepción de que no, todo el mundo es pobrecito, no. Pero yo quisiera ver las 500 fortunas más grandes que tiene Cuba, ¿de quién son? Mira, déjame compartir contigo este criterio que tengo el ser. Yo fui uno de los afortunados. Primeramente fui dirigente estudiantil, igual que tú en la CUJA, hermano. Era parte de la FEU, era jefe de recreación. Estudié en la época que Alicia Alonso, la que ahora es ministra de Educación, era mi decana. Fue mi decana en Ingeniería Industrial, estudié yo. Y después fue rector de la CUJA. En la época que estaba la nieta de Raúl Castro, Bismita, como le llamaban, que era, ¿cómo se llama esto? Estudiaba en mi facultad también. Yo nunca vi a esa muchacha venir en la guagua ni en el P para ir a la Cujae. Por el contrario, la llevaban y la recogían. Cuando ella hacía fiesta, ya dije que era jefe de recreación de la Facultad de Ingeniería Industrial e Informática en la época que yo estudié en la Cujae. En la fiesta tenía siempre 12 euros. Ella participaba en las actividades. Compraba las entradas en la FEU como la compraba cualquiera también. Pero siempre se veía la diferencia que existía. Yo te digo una cosa, mira, yo veo muchos cubanos que están aquí
Te dije que fui el afortunado porque salí de la CUJAE y fui para la corporación CIME. Fue el único trabajo. Me están entrando llamadas ahí. Fue el único trabajo que tuve en Cuba y fui cuadro ejecutivo del GAE en las últimas etapas. Cogí la etapa de corporación y la etapa ahora después del GAE. Y vi todo el proceso por lo que ha pasado. Y yo te digo honestamente, por eso cuando hablan de igualdad social, yo me quedo así. Igualdad social es para nosotros, la gente común, pero entre la alta sociedad, entre ellos no existe igualdad social. Hace poco yo conversaba y le decía a un amigo, ellos aplican el comunismo, pero no viven el comunismo ellos. Ellos se lo aplican al pueblo, para el pueblo comunismo, pero para ellos viven como capitalistas, por la vida que se dan los dirigentes en Cuba. Bueno, viste Yo te vengo ahora, sin... perdona que te haga Sí, un dime, amor. paréntesis, viste a Maduro en un restaurante carísimo, creo que es por Estambul, por allá, y Así este mismo, ¿eh? señor que tiene un restaurante en Miami, que primero tuvo una polémica por hacerse una foto que tenía en su Con casa, Fidel Castro. un cuadro del Che, de Ajá. Fidel, y dijo que él ni sabía quiénes eran, que era un folclore, que él no sabía eso, pero bueno, ahora lo vi realmente derretido como una vela, con Maduro, con Cilia. Y yo me pregunto, ¿será que falta información en el mundo? ¿O será que falta ética? ¿Será que faltan convicciones? ¿Será que faltan sentimientos? ¿Qué Es es que lo lo que han sucede? perdido todo, Eliezer, hermano. Lo han perdido todo, hermano. Como ese hombre, ese es el ejemplo verídico de lo que están dirigiendo hoy en día, son las personas más hipócritas que pueden haber en existir en el mundo. Como tú le pides sacrificio al pueblo, tú le sigues pidiendo sacrificio al pueblo, y cuando tú terminas el discurso, miras para tu casa y lo que vives es otra película, hermano. Eso es una burla contra el pueblo, men. Yo soy de pueblo, hermano. Yo soy de La Habana, soy del Cotorro. Yo soy de pueblo, soy de barrio. Y yo siempre le decía a mis trabajadores, ustedes son privilegiados porque trabajan con una moneda, que es la fuerte en este país, pero miren alrededor en su cuadra, miren en su barrio, cómo vive el pueblo, cómo se siente el pueblo. ¿Ya me entiendes? Por eso es que cuiden los trabajos. Entonces, a esa altura, a esa jerarquía que tienen ellos, es lo que pasa. Ellos no miran de aquí hacia abajo, ellos no miran cómo el pueblo se está muriendo de hambre. Yo hablo con los amigos míos, aquí a mí me llama la atención una cosa. Que Fidel antes de morir les decía que él contaba con la juventud cubana. Tú sabes que el grupo mío de la CUJAE, el grupo mío de la CUJAE, de graduación del 2000, 2003 al 2008, casi el 100% de los ingenieros estamos aquí en los Estados Unidos. Que no estamos aquí en los Estados Unidos, está afuera, por una vía o por otra. No sé si tú compartes conmigo el mismo Ah, criterio. pero Casi la mayoría de es los que no es un profesionales, criterio. casi la mayoría de los profesionales estamos fuera del país, Es que no es un criterio, es una fuera de Cuba. realidad. Yo me gradué como con 30 en mi grupo y si quedan 5 en Cuba es mucho. Cada vez que entro a Facebook, uno de los pocos que quedaba ya salió a otro lugar. Y realmente, ¿qué sucede? No sé si tú coincides conmigo, pero el tema es que hay una cosa que es la economía de vida. La economía de vida. Yo no tengo 200 años. Tengo a más tardar 80 para hacer todo lo que voy a hacer, para garantizarle un legado a mis hijos, para hacer los proyectos, los sueños que yo tengo. La primera reacción que tiene uno es intentar cambiar el entorno para uno poder en el propio entorno donde nació hacer sus proyectos. Y todos tratamos de influir en lo, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Claro, una Pero, perspectiva, claro, ajá, desde lo local, por eso sí. yo no critico a nadie que sale de Cuba. Porque al final te das tantos trastazos, tantos golpes de cabeza y te das cuenta que hay también una gran cantidad de personas a las que parece no preocuparle el asunto, que al contrario están apoyando que se perpetúe una situación tan bochornosa como la que estamos viviendo, donde hemos pasado a ser de los primeros países del mundo a ser los últimos en todo, Así y el mismo, ¿eh? deporte y la salud y todo va para el mismo ritmo. Que entonces tú dices, bueno, realmente esos no son los valores que yo comparto. Y si hay un mundo tan grande donde es apreciado lo que yo estoy haciendo, ¿por qué tengo que envejecer intentando cambiar algo que los demás no lo quieren cambiar? Y esa es una posición respetable también de muchas personas que dicen, bueno, es que yo tengo nada más que productivo, mis mejores años productivos van a ser desde los 20 hasta que cumpla 50 años. Después empieza otro ciclo de la vida, que tú tienes que Así tener mismo. algunas cosas ya consolidadas, ya logradas. Entonces, para mí, yo creo que lo que está pasando, no sé, tengo muchas teorías, pero una de las cosas es que el cubano está viviendo una situación, pero no la entiende, no la comprende, no la procesa, porque si así fuera,
yo creo que hoy estuviera todo el mundo en todos los países, en Cuba y en todos los países, estuviéramos todos unidos en el no. No, no, no procede, Mira, no se puede. yo te voy a explicar una parte, Eliezer, porque yo voy dos veces al año a Cuba. Desde que estoy aquí he ido aproximadamente unas 6 veces al año. Tengo mi mamá, tengo toda mi familia. Aquí estoy solamente mi esposa, mi hijo y un gran amigo mío que es mi hermano que viene del preuniversitario conmigo. Son las personas, fueron otros amigos que tengo de la CUJAE aquí. Pero bueno, familiarmente, vínculos de sanguíneos, tengo toda mi familia en Cuba. Y yo ya te digo, voy 2 veces al año. Y yo siempre le digo a mi hermano, le digo a las amistades mías del barrio, a ver, es que yo quiero ver Cuba, fíjate. Yo que llevo 4 años, no esa gente que dan 20 y 30 años aquí en los Estados Unidos, o mi tío que vino en el 80. Yo quiero ver Cuba como yo la dejé hace 4 años. Es increíble que cada vez que yo voy, que es cada 6 meses, yo veo un deterioro total, constantemente, constantemente, la sociedad más demacrada, el pueblo sin ánimo, es beber nada más, la única opción que tiene la juventud, beber para olvidarse de las penas. ¿Tú me entiendes? Y tú le preguntas algo de política, nadie le interesa la política, nadie le interesa nada. La gente debe resolver su problema y ya, como dice mucha gente, lo mío es resolver mi problema y el de mi familia y que se jodan las demás. Así pensamos el ESL y te lo digo con Pero al final transparencia, mi nadie hermano. resuelve. Creen que están resolviendo su problema y ninguno lo resuelve. Porque cuando tú vives en una sociedad donde nada funciona, tú puedes ser tuerto en casa del ciego, ¿no? Tú decir, caramba, la gente no tiene arroz, yo tengo arroz. El vecino no tiene aceite y yo tengo aceite. Pero cuando usted piensa un poquito más allá del estómago, porque yo te voy a ser sincero, yo hubo muchas veces en Cuba, sobre todo cuando era estudiante, que pasé hambre, en el sentido de que estaba estudiando, salí del laboratorio a las 11 de la noche, trozado del hambre y no había nada que comer, ni yo tenía dinero, ni no tenía ni azúcar. Y al otro día a las 7 de la mañana tenía que estar en el aula. Y a veces hasta haciendo deporte y todo, y yo me puse seco. Ok, pero lo que es en mi casa, tanto con mi familia como cuando viví solo, yo no pasaba hambre. Yo he sido emprendedor desde muy chiquito. Y por lo menos un poco de arroz, boniato, yuca, plátano, un pedacito de carne de vez en cuando, siempre tuve. Pero el tema está en que yo no puedo comparar mi existencia con la de los puercos que yo criaba. Claro que Mis no. puercos nunca pasaron hambre. Al contrario, Así. yo no los dejaba pasar hambre porque flaqueaban. Abrían la boca y ahí le estaba metiendo yo un poco de sancocho. Pero, coño, ¿de verdad que no podemos aspirar a algo más? Algo tan sencillo como vivir en la época que estamos viviendo en el mundo. Que un adolescente tenga acceso a lo que tiene un adolescente en el resto del mundo. Cuando me refiero al resto del mundo, ahora no me venga a buscar usted el ejemplo del país más jodido de que no, 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 no. El resto del mundo Sí, occidental. la misma política de siempre, compararnos con los peores y nunca compararnos con los Sí, mejores. no, no, no. Hace El poco yo resto del estaba leyendo en mundo, YouTube. el resto del mundo a la que Cuba siempre perteneció, a una comunidad de países que Cuba siempre lideró. En tecnología, en televisión, en teléfono, en ferrocarril, en túneles, en tecnología de la construcción, en colegio de arquitectos, en modas, en buen gusto, en tantas cosas. A ese mundo me estoy refiriendo, al que Cuba siempre perteneció. Ah, no, que por A allá eso. tenemos un país que tiene 800 etnias, que algunas no quieren salir del taparrabo, me parece genial. Vaya. Culturalmente buenísimo, iremos a verlo para ver la pluralidad de estilos de vida, pero es que Cuba siempre fue de adelante. Entonces, aspirar simplemente a que vivamos el siglo y la época que estamos viviendo, con sus defectos y con sus virtudes, creo que es la aspiración más normal y más legítima que podemos tener. No sé qué te parece. Yo te digo honestamente, mira, a mí me da una tristeza, brother, cuando yo siempre estoy viendo Discovery y cosas esas así, y cada vez que yo veo en YouTube algún programa, algo de eso, donde ponen los peores países de Latinoamérica, men, y ponen a Cuba comparado con Haití, no tengo ningún problema con Haití para nada, pero ponen a Cuba, brother, comparando con Haití, en todo siempre estamos en lo peor, estamos siempre nosotros, brother, y te digo que me da una tristeza, hermano, porque así como tú dices, miro las cosas antes del 59, la potencia que era Cuba, lo que representaba Cuba para el mundo, hermano. Y miro Costa Rica, miro Chile, miro esos países que no se comparaban por ningún lado con Cuba, hermano. Y verlo ahora tan deteriorada, pero tan, tan, tan deteriorada, que a veces yo digo, caballero, mira, yo pasé una gran pena, yo soy una gente de mucho carácter. Cuando llegué aquí a Houston, yo trabajaba en una compañía que era puro mexicano. Y me dice un mexicano un día, es verdad que en su país un mexicano, bro, el analfabeto,
de esas personas, y vuelvo, no tengo en contra nada de los mexicanos, para nada. Tengo muchos amigos mexicanos, salvadoreños, hondureños, con ellos trabajo hoy en día, yo tengo mi compañía. Y una de las cosas que más me indignó, brother, fue ese hombre en Jarana, ¿no? En Jocosidad, cuando me dijo, es verdad que por comer carne en Cuba, carne de res, a ustedes le ponen, le meten 10 a 15 años. Y yo tuve que decirle, no, brother, no nos meten 10 a 15 años. Me tendría 15 años que comete un delito de hurto y sacrificio ganado. Yo dándole una explicación, así como la que tuviste en la UCI, aquel viaje, lo inexplicable que no tiene, y tuve que decir por dentro, claro, mira cómo este muchacho, irónicamente se ha burlado de mí, como este muchacho, este señor, ¿no? Se ha burlado de mí, que comer carne de res en Cuba conlleva que te den una pena de 10 a 15 años, diciendo, claro, mira hasta qué punto nosotros los cubanos nos hemos degradado, honestamente, pero yo tengo fe y esperanza, Eliezer, De que algún día eso cambie, hermano. Cambie para el bien de nuestras generaciones. Yo soy joven, tengo 36 años nada más. Y tengo fe y esperanza, hermano, de que todos unidos, fíjate. Yo te comparto tu página. Una de las cosas de los profesionales, las personas que estamos aquí en los Estados Unidos, tenemos miedo de hablar. ¿Tú sabes por qué? Te voy a poner un ejemplo que me pasó hace como 6 meses. Yo te vengo siguiendo hace rato. Busca mis comentarios, las cosas. Aquel debate, aquel diferendo que tuviste con la supuesta abogada esa cuando estaba en México. Yo hice algunas explicaciones, algunas cosas con respecto, mi hermano es abogado también, de la forma que pensaba ella, que tú sabes, esos cursos que le dan son cursos pagados por el gobierno, lógico, tiene que defender esa maestría, porque si no, no termina el curso, y va para Cuba sin maestría, y tiene que defender el punto de vista que... Y hubo una persona que me entró, un hater de eso, de los que te entran a ti, porque ahí la mitad de los que tú tienes ahí todos son de la seguridad, y como saben que era cuadro en Cuba, que ya he perdido el miedo, hermano, te lo digo honestamente, he perdido el miedo, pero como saben que era cuadro en Cuba ejecutivo, como que me tienen, ¿tú me entiendes? Y vine en una situación, que no tengo problema con Cuba, ningún tipo de problema. He entrado 6 veces a Cuba y no tengo problema. Decidí no trabajar más en la corporación CIME por problema de que no estaba de acuerdo y ya me sentía cansado, ya, por X razones. Y me puso, esos comentarios que tú estás poniendo te pueden traer grandes problemas en Cuba. Mira de qué forma trabajan esas personas. Yo sé que ellos tienen mi perfil, ellos saben de qué soy graduado, en qué trabajé. Entonces, te lo juro que eso como que asusta un poco, porque desgraciadamente, vuelvo y te repito, tengo toda mi familia en Cuba y ellos te dan por donde más te duele, hermano. Por ahí. Es por donde más te duele. Y tú eres, ¿cómo decir? El ejemplo de que son de las personas que asustan a uno con respecto a los familiares que tienen la parte sentimental. Y esa es la mayoría, digo, porque cada vez que estamos conversando, dice, bro, es mejor no meterse en política, porque tú sabes que uno tiene su familia allá y esto. Y yo le digo, claro, pero no es que uno se mete en política, pues es que a uno le indigna las cosas que están saliendo, hermano. Uno tiene que dar su criterio, dar tu criterio, y no te puedes meter preso en Cuba. Claro, por dar tu criterio, a usted el, no lo puede meter preso. Es el primer paso. Yo creo que hay que ir de lo poquito a lo mucho. Y si no somos capaces de hacer algo tan elemental como dar nuestro criterio, decir lo que pensamos, entonces, ¿de qué más vamos a ser capaces? Pero bueno, todo lleva un proceso y quiere que te diga algo. Estoy sumamente feliz de hacer esta directa y de haber conocido en esa pantallita donde tú estás, en ese cuadrito, han pasado por ahí una cantidad de caras de cubanos que nunca se habían visto y que han dicho hasta aquí mi doble moral, hasta aquí una cara para complacer, hasta aquí la indignidad de bajar mi cabeza, a partir de ahora salí del closet. Este soy yo. El que me quiera aceptar, que vale, me acepte. Gracias, hermano. Un placer, porque me están entrando, me están mandando mensajes, me están bloqueando esto. Un placer, hermano, y sígase adelante. Gracias. Buenas noches, Eliezer. Oye, gracias. Ahí sigo. Dale, no te preocupes. Nos vemos. Vale, Dios te bendiga, hermano. Vale. Igual a ti, hermanito. Dale. Bueno, estaba Josuán por ahí, o el que tiene el perfil ese de Josuán. Me encantaría tener una conversación con Josuán. A ver, había un muchacho por ahí que estaba insistiendo en que lo llamara. A ver, creo que es este. Es Yusandi. Leandro. Creo que es Leandro. Vamos a ver. No, Leandro no tiene la camarita activada. Flavia Paredes dice que para ser tan joven eres muy demagogo. Vamos a llamar a Flavia a ver. Flavia sí tiene cámara. Vamos a conversar con Flavia a ver. Vamos a conversar a ver las ideas de Flavia. Con mucho respeto. Ah, la invitada declina conversar.
Bueno. ¿Y yo para cuándo? Dice Rosalvi. Vamos a llamar a Rosalvi. Rosalvi, ahí estoy llamando a Rosalvi. Tenemos al gran maestro Sun Tzu. Creo que es un estratega ninja japonés. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás, Rosalvi? Bien, ¿ustedes cómo están por allá? Muy bien, feliz de tenerte aquí en la directa. Ah, a pegarle un poquito de catarro. Tengo mucha gripe. Bueno, yo espero que por la red no se pegue el virus. Mira, yo quiero opinar Arriba. porque yo oí que el presidente que tenemos en Cuba estaba hablando de la riqueza. Sí, ellos Y yo me dicen, pregunto. ellos dicen que el pueblo está pidiendo que se controle la riqueza y la propiedad, y es lo que ellos van a hacer. Pero ¿qué riqueza se va a controlar si allí no hay riqueza? No, Allí va. todos somos pobres, los únicos ricos son ellos. ¿Qué riqueza se refieren? Claro, pero ellos lo que confunden el tema, lo que van a establecer para controlar la riqueza es la igualdad en la pobreza, me imagino yo. Ajá. Entonces, habemos muchos cubanos que hemos salido del país. Yo entiendo los cubanos que están en Cuba, que no han salido todavía de la isla, que no entienden la forma de vivir como persona. Yo vine hace 20 años y cuando yo llegué a este país fue que yo entendí, yo comprendí cómo se vive como persona, porque en Cuba vivíamos como animales, comiendo entre moscas, entre cucarachas. A nosotros nos quitaron la casa, obligado, porque necesitaban el lugar, el gobierno necesitaba el lugar, y nos quitó la casa y nos dio un apartamento, que hoy en día el apartamento de mi madre no tiene puerta, no tiene ventana, se está cayendo en pedazos, y así vivimos todos. ¿Hello? Sí, dime. ¿Me escucha? Sí. Entonces, ¿de qué riqueza se está hablando? También, otra cosa que tengo que opinar. Los cubanos que llegamos aquí, ¿verdad? Nosotros llegamos aquí huyendo por algo, o bien por hambre o por política. Yo no vine por política, yo vine por hambre, por miseria, por la miseria que estábamos viviendo. Pero lo que no entiendo es cómo si acabamos de llegar aquí, habemos muchos cubanos que no ha llegado el año y ya queremos estar en Cuba cuando nosotros lo que pasamos fue hambre y miseria, o si no por política. Mientras que no se cambie eso, todos vamos a seguir igual. Esto no va a cambiar, porque los culpables somos nosotros, los propios cubanos, que huimos de nuestro país y cuando llegamos aquí desmentimos lo que vivimos. Es lo que no entiendo. Sí entiendo a los cubanos que no saben, porque mira, yo ayer mismo estaba hablando con mis amistades en Cuba y yo le estaba explicando a ellos que aquí un niño de 17 años, de 15 años, ya puede manejar. ¿Ve? Porque tiene que tener un carro para trabajar y para ir a la escuela. Se quedan fríos porque es que ellos todavía no entienden, no comprenden que un niño de 15, de 17 años ya trabaje. Entonces yo le explicaba a ellos, yo le decía, sí tienen que trabajar, pero para trabajar ellos ya tienen su carro a esa edad. Tienen que pagar gasolina, tienen que pagar seguro. Y el cubano no está informado todavía. Nosotros somos las personas que tenemos que, ¿cómo decirte? Que abrirle los ojos a ellos porque ellos no tienen ni imaginación cómo es este país. Todo lo bueno que este país se le está dando al cubano. Rosalvi, y ya tú entraste a la plataforma de nosotros ahí y apoyaste el no. No, yo no sabía de esa plataforma. Ah, bueno. Ahora es que me vengo enterando a través de tu Ahí de. No lo sabía. te lo comparto. Al final lo vamos a poner también de nuevo y en la directa. Porque creo que las personas que sabemos lo que sucede allá y sabemos también lo que hemos descubierto y hemos vivido en todas partes del mundo. Lo que pasa es que estamos muy desorganizados. Estamos muy desorganizados. Y
los que quieren que Cuba siga igual están muy bien organizados. Y la organización es la clave del éxito. Tenemos que organizarnos de algún modo. Entonces, vamos a tratar de construir. Yo le exhorto a los cubanos que publiquen en Facebook, por ejemplo, cuando ellos van a la tienda, nosotros vamos a la tienda en Cuba y en la tienda no hay nada. Aquí uno puede comer arroz si quiere, pollo, carne de res, jamón, queso, todo tipo de queso. Eso los cubanos todavía en varios lugares, por ejemplo, Holguín, en lugares de campo, no ha llegado eso, las informaciones, eso. Están con los ojos tapados. Y eso es lo que tenemos que tratar de destapar, los ojos. Esos ojos que están tapados tenemos que tratar de destapar a los cubanos para que entiendan y que se metan en la cabeza que aquí no hay bloqueo, que nosotros no estamos bloqueando. Porque yo, si yo pudiera, yo ayudara a las personas que necesitan en Cuba, pero en Cuba no nos dejan. Bueno, mira, un ejemplo de lo que tú estabas hablando, los cubanos que salen de Cuba y cuando están afuera narran la historia totalmente al revés. Este perfil que está aquí, que dice primero lucha por eliminar el bloqueo y después vemos qué se hace, que dice Flavia Paredes, que es Marrero Luis en realidad. Marrero Luis es hoy por hoy uno de los tipos, junto a Roberto Marito Parrillo y eso, que viven en Estados Unidos y que se la pasan en las redes todo el tiempo defendiendo al sistema cubano y tirándole al sistema capitalista. Y él decía, bueno, primero lucha por eliminar el bloqueo, pero eso es por lo que estamos luchando nosotros, por eliminar el bloqueo. El bloqueo que verdaderamente tienen los cubanos presos en el pasado. El bloqueo que tiene a los edificios derrumbándose en La Habana. El bloqueo que tiene a Cuba sin internet. El bloqueo que es el causante de que tantos miles de jóvenes cubanos, de lo mejor que ha parido Cuba, ande hoy rodando por el mundo entero. Que es precisamente el bloqueo del Partido Comunista, tomando todas las decisiones. Hace tres días, Santiago de Cuba, hace tres días no hay internet. Ayer fue que hubo internet, no había internet, no había corriente. Yo le mandé un envío a mi hermana y hacía tres días que no podía coger mensaje porque la internet estaba malísima y no había corriente. Cuando no era la corriente, le decían que era el internet. Pero bueno, aún así, cuando ves algunas asambleas de circunscripción en Santiago, hay personas que están diciendo que Canel para rato. Entonces, no sé. Porque Santiago tiene un pueblecito que es muy revolucionario, que queda fuera de Santiago. No me acuerdo, yo hace muchos años que no voy a Cuba, pero el último viaje que di me pasaron por ahí. Esas casas Raúl se las hizo, que fue cuando los rebeldes, Raúl le hizo un pueblo, y esa gente son revolucionarios, que comen revolución y cagan Fidel Castro. Bueno. Ajá. Pues muchachona, un gusto conocerte, ojalá te mejores de ese catarrito y gracias por ser parte de la familia y gracias. Bienvenida a la directa. Ok, bye. Dale, gracias. Bueno, dice Flavia que si estoy a favor o en contra del bloqueo económico, bueno, del bloqueo de los Estados Unidos he estado en contra siempre. Marrero, tienes que leer más. Pero el tema está en que yo estoy en contra porque nada más que sirve de pretexto para los que bloquean de verdad. A mí nunca el FBI se paró delante de mi casa a impedirme salir, ir a un cumpleaños, ir a un turno médico. A mí los que me bloqueaban en la entrada de la casa era la seguridad del Estado del Partido Comunista en Cuba. Entonces tú a lo mejor puedes hablar de cualquier otro bloqueo, pero yo tengo que hablar del que yo viví. A mí los que me mandaban inspectores todo el tiempo, cada vez que quise hacer un negocio, era el bloqueo de Cuba. Los que me bajaron de una guagua cuando iba a visitar a mis amigos en otra provincia, era la seguridad del Estado de Cuba. Entonces, ¿de qué bloqueo yo te voy a hablar? Si este país lo único que le ha dado a los cubanos son oportunidades. ¿Dónde vive la comunidad más próspera de cubanos del mundo? ¿Dónde vive la comunidad de cubanos que mejor come? ¿Dónde vive la comunidad de cubanos que mejor se viste? ¿Dónde vive la comunidad de cubanos que más carros tiene? ¿Dónde vive la comunidad de cubanos que más ayuda a su familia? Párese ahí en el aeropuerto para que usted vea todo lo que este país le proporciona a una comunidad cubana
que vive ayudando a los familiares que quedaron bajo el bloqueo del Partido Comunista. Entonces, de verdad, Marrero, coge vergüenza un día. Yo creo que las energías se viran, y todo lo malo que uno haga en esta vida la paga. Creo que debes pensar más en los tuyos y no ser tan egoísta de disfrutar todas esas cosas que disfrutas en los Estados Unidos y negarle entonces al resto de los cubanos esa posibilidad. Yo tomo yogur aquí, del que me gusta. Lo que yo quiero es que se lo tome también mi abuela, mi abuelo, mi familia, la gente en el Yaray. Tú tienes carro aquí, tú no quieres que el resto de los cubanos también tengan. Tú puedes votar aquí en elecciones. Tú no quieres que el resto de los cubanos también vote y decida su futuro. Tú tienes tremendas carreteras aquí. Tú no quieres que el resto de los cubanos también las tengan. Entonces, ¿eres o no eres cubano? ¿O eres anticubano? ¿Quieres disfrutar tú de todo? Las herramientas que estabas enseñando un día que ibas a llevar para allá, para Cuba, para la finca tuya. Pero eres tan anticubano que tú no quieres que más ningún cubano las tenga. ¿Para qué? Para llegar tú allá con el barrigón ese y entonces ser la estrella de cine de allí, de todas las muchachitas de tu pueblo. Si esas mismas muchachitas o esos mismos muchachos de tu pueblo tuvieran las mismas oportunidades que tú, como son más inteligentes, más creativos, más trabajadores, allí tú fueras cola de ratón. Y no cabeza de león como eres porque vas allí con 4 dólares en el bolsillo. Yo no quiero pasarme la vida ayudando a mi familia, que por cierto, la he podido ayudar muy poco. Mi familia me ha ayudado más a mí que yo a ella en mi vida, mis abuelos. Yo quiero que mi familia salga adelante, que progrese, porque considero que ellos son igual o más inteligentes y mucho más trabajadores que yo. No podemos pensar que somos el ombligo del mundo siempre. Fernando Lavárcena Blanco, vamos a llamarlo. Ahí lo estamos llamando. Hay un Willy que se está haciendo dos preguntas, una pregunta. Un lío con las preguntas, pero no acabo de ver las preguntas. Fernando, ¿cómo estás? Oye, bien, hermano. Al fin. Al fin conectamos. Qué gusto verte. Al fin puedo hablar otra vez contigo. Yo no sé si tú me recuerdas. Claro que sí, apenas que vi ahora, te vi ahí el reflejo de la cara, dije, ya el hombre lo hemos tenido por aquí en el patio. Óyeme, no. Estaba ahora exactamente oyendo lo que tú estabas diciendo del personaje este, del Marrero Luis ese. Y toda la bola de sinvergüenza eso que hay ahora en las redes. Que esos tipos, mira, yo te voy a decir sinceramente, Bárbaro Silva, ni el otro, ninguno de esa gente puede hablar más de Cuba que yo, que vine la semana pasada. Vaya. Ninguno de ellos puede hablar de Cuba, porque el otro que si 30 años aquí, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y toda la bola esa de mentira que ellos están diciendo y que te digo, brother, sinceramente, hay que hacerse una transfusión de sangre por refresco, sirope, yo no sé qué cosa, para no encenderse la vida uno cada vez que uno vaya a hablar un personaje de esto, porque esa gente lo que van a Cuba es precisamente a eso, a especular, a sentirse ellos los poderosos, porque de eso tenemos demasiada gente que desgraciadamente van allá a decir mentiras. Y entonces están ahora bombardeando aquí las redes y bueno, hace un ratico yo veía una directa de un calvo que sale con un tabaco ahora, que dice que está por allá por Holanda, no sé qué. El tipo se pone a hablar de cuando Rusia y bueno, que si yo mismo que no sé nada de eso, porque la verdad que yo nunca me he preocupado a estudiar nada de eso, ni leer ni tan siquiera, vaya. Yo lo oigo hablar y digo, bueno, el tipo está, como decimos allá, escapado. Pero toda la explicación que él da es para al final resumir y justificar cada basura que se está viviendo hoy en Cuba. ¿Entiendes? Y yo te puedo decir que de 3 años que yo llevo en este país, que no estoy aquí porque yo quiero estar, porque yo quisiera estar en Cuba, viviendo con mi familia, con mi gente. ¿Entiendes? Pero en 3 años, yo he visto lugares aquí que
que los primeros días o los primeros meses que yo pasaba, porque iba para el primer trabajo que tuve, por ejemplo, era pura hierba. Y hoy hay una ciudad en 3 años. Pero al mismo tiempo he visto en 3 años Camagüey, que yo soy de Camagüey, he visto más destrucción que cuando yo salí. Calle, calle, si hay alguien de Camagüey ahí conectado que va a saber de qué estoy hablando. Calle, por ejemplo, como Bembeta y Lugareño, que son unas calles súper conocidas en Camagüey, en la ciudad de Camagüey. Mira, te puedo decir que hoy por hoy la onda de la revolución es la onda retro. Es retroceder dentro del 2021. Esas dos calles son terraplenes, brother, ¿oíste? En el 2021 no van a ser autopista, no, van a ser terraplenes. Entonces toda la historia se resume al mismo cuento de siempre. El bloqueo, genocida, bla, 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 bla. ¿Entiendes? Entonces ahora mismo ahora ponen a este señor que hoy también vi la entrevista esa, que yo, bueno, no me acuerdo si fue el mismo Chucho que la publicó, y yo fui el primero en comentarla. Yo quisiera entrevistar a Díaz-Canel, brother. No, pero viste qué clase de caro, porque, mira, a mí me impresionó. No, 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 es que la pregunta que hacen esa gente. Vaya, yo quisiera que mi hijo entrevistara a Díaz-Canel. A mí me impresionó que la policía iba a decir, bueno, está bien dicho, la periodista, ella quiso hacerse en algunos momenticos como que hacía una preguntita más incómoda. Y llega un momento que no sé qué fue lo que le dijo Díaz-Canel, creo que cuando estaba hablando del ALBA y ese tipo de cosas, y la CELAC, y ella le dijo, bueno, tiene una puñalada de muerte el ALBA y la CELAC, y a él no le gustó mucho, pero le dijo, bueno, me has hecho varias preguntas, déjame contestarte. Bueno, es una broma, yo sé que tú eres un excelente profesional, pero al final hay un detalle bien importante, que ella le dice, gracias por darle esta entrevista a Telesur, y él dice, bueno, como que era un medio extranjero. Y él le dice, no, Telesur es nuestra. Y es así. Telesur es cubano-venezolano. Directivo, la política editorial. Comenta para llamarte de nuevo. Y Venezuela puso el dinero. El dinero sacado del petróleo, que no lo están invirtiendo ni en medicina, ni en comida, ni ninguna de las cosas que necesita el pueblo de Venezuela, lo están invirtiendo en Telesur, donde los periodistas, y eso se ha publicado varias veces, ganan salarios a la altura y hasta más de lo que ganan muchos periodistas en Europa y en Estados Unidos. Entre ellas la persona que le hizo la entrevista a Díaz-Canel y que estaba diciendo que la contrarrevolución, la periodista, estaba llamando a votar por el no. Pero quería comentar, mientras llega el amigo, que Díaz-Canel decía que la contrarrevolución, o sea, refiriéndose a los opositores, no tenían un proyecto nacional, que era un proyecto del imperialismo. Bueno, esta es una de las cosas, de las mentiras que tantas veces repetidas terminan para muchos cubanos convirtiéndose al menos en un eslogan. Yo quisiera saber en qué coincido yo con la administración de los Estados Unidos. En cuanto a política exterior, en cuanto a lo de Cuba, que le he dicho 70.000 veces, sobre todo a esta última, que está manejándose de una manera bastante errática, que no tiene ningún plan, ni mucho menos. Es una reacción que no tiene el nivel de articulación que tenían otras iniciativas de calado más profundo, un plan de largo plazo. Pero esos son los planes del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que a lo mejor en lo que coincidimos, y no solo con el gobierno de Estados Unidos, yo coincido con el gobierno de Francia, con el de Italia, con el de Inglaterra, con el de España, con el de Perú, con el de Costa Rica, con el de Chile, con todos los del mundo, en que un país necesita hacer elecciones libres, que en un país debe haber al menos 3 poderes claramente balanceados, un Estado de Derecho, que en un país debe haber una prensa libre e independiente, aunque exista algún medio público también. Creo que en un país la educación no puede estar adoctrinada por un partido. Creo que los cubanos tenemos derecho a elegir y a redactar
una constitución que sea para todos y con el bien de todos. Eso es seguir un proyecto del imperialismo, me pregunto. Eso es seguir los designios de Estados Unidos, ni del imperio, ni de Europa. Yo creo que eso es tener sentido común. Tener sentido común, porque eso es lo justo. Porque eso es lo que ha llevado a muchos países a alcanzar determinados índices de desarrollo, de calidad de vida. Porque eso es lo que ha sacado a muchas naciones de la pobreza. Porque eso es lo que hace que las personas puedan tener un futuro en su propio país. Entonces, ¿a qué le llama Díaz-Canel seguir un proyecto del? Yo no conozco cuál es el proyecto del imperialismo, porque la administración de Donald Trump no se lleva ni regular conmigo. Nunca me han dicho para consultarme nada, ni para. No, no, no sé cuál planes tienen. Yo tengo un plan como hijo de Cuba, como hijo del Yarey, como hijo de Vázquez, como nieto de Violeta y de Helio, y como hijo de Eliezer y la China y la Pompa. Yo tengo mis ideas. Ahora, Díaz-Canel puede decir lo que le dé la gana. La cuestión está en qué actitud va a asumir el pueblo de Cuba ante la situación que existe y la convocatoria que se está haciendo a mantenerla, a perpetuarla, que es lo que yo creo que es más importante. Vamos a llamar a Willy Corona, que ahí ha estado luchándose el puesto ahí como debe ser. Sí, buenas noches, Eliezer. Willy, cambia el teléfono de ángulo ahí para verte un poquito mejor la cara. Para no verme. Prende la luz ahí, bebé. Mira, buenas noches, Eliezer. Un placer. Te he seguido en dos o tres directas. Tengo solamente dos inquietudes. A ver. Como presidente, somos más. ¿Cuáles son tus aspiraciones para un cambio a Cuba? Discúlpame la ignorancia, no lo he sido mucho, sabes cómo son los Ya. problemas. No, eso es como cualquier cosa, cualquier conocimiento, Willy, que tú, y te lo digo además con mucho cariño, cualquier conocimiento que tú quieras adquirir en el mundo, por ejemplo, sea cómo hacer una tortilla, cómo empatar un tubo en una plomería, o cómo hacer una operación a corazón abierto, tienes que buscar la información que habla sobre eso. Si tú quieres conocer, por ejemplo, las ideas que mueven a nuestro movimiento, las ideas con las que lo fundamos, nuestras aspiraciones, lo primero es entrar al blog somosmáscuba.com, buscar ideas y principios. Y ahí está nuestro argumentario político, en educación, en cultura, en deporte, en salud, en ciencia, en ejército. Ahí está resumido en parrafitos. Si después no estás de acuerdo con esas ideas, podemos debatirla, podemos discutirla, la podemos enriquecer además con tu punto de vista. Pero obviamente no puedo explicarte nuestro programa en pocas palabras, ¿no? Pero si has seguido la directa, básicamente al menos tienes una noción del país al que nosotros aspiramos. Pero bueno, te escucho. Cualquier otra inquietud. Sí, perfecto, todo eso está muy bien. Yo queremos un cambio para el país. ¿Qué debemos hacer? Bueno, el primer paso, unirnos. ¿Unirnos cómo? Eso suena utópico, pero es la realidad. Unirnos como mismo están unidos los comunistas, organizados, donde cada cual tiene un No, puesto, no, no. donde No, no es hay. la respuesta a esa. No, no es esa No, respuesta. no, la respuesta es ¿Cómo? la que yo entienda. Tú eres dueño de la pregunta. Yo soy dueño de la respuesta. ¿Cómo tú te haces oír a esa gente? Porque en Cuba no se habla de política, Eliezer. En Cuba no hay aspiraciones. Como tú eres un niño, que tú ya no, cuando yo sea grande voy a ser presidente de mi país. ¿Sabes lo que te quiero decir? Perfectamente, esa es una de las grandes dificultades que enfrentamos. Tú preguntabas, Ok. ¿cómo te haces oír? Bueno, yo mago no soy. En todas las dictaduras hay un problema muy grave de información, porque no hay medios, no hay acceso masivo a Internet. Entonces, la pregunta no es cómo hacerlo, sino qué puedo hacer. En este minuto lo que yo tengo es un teléfono conectado a Internet. Y esa es la tribuna que yo utilizo para conocer personas como tú. Claro, y eso yo no lo puedo resolver porque yo no puedo poner internet a Cuba. Pero los mensajes que recibo después de cada directa desde Cuba
me dicen que hay mucha gente que se conecta y que ve las directas. Claro, en Cuba no hay internet, pero cada vez que Cristiano Ronaldo echa un gol, se entera todo el mundo. Entonces la gente va a la Wi-Fi, paga $2 y lo mismo va a la pelea de la UFC, que busca migatica.com o busca al último del chocolate o el último de Coquito y el Negrito. Entonces, a veces me pregunto si la cuestión es la falta de internet o la falta de cultura e interés político por resolver las cosas. El poquito que hay que usarlo. Entonces, en ese sentido, hago lo que puedo. Si pudiera hacer más, haría más. Pero esta es la tribuna que puedo utilizar por el momento. Pues estamos bien lejos del cambio, entonces. Así por ese método. Bueno, ¿cuál tú me sugieres? No, solamente estaba haciendo esa inquietud, tenía esa inquietud de cómo necesitamos, todos los cubanos tenemos sede de cambio, ¿verdad? Claro. Y necesitamos. Yo quiero votar por ti, comparto totalmente tus ideas. Gracias, compadre. Muy bien. Ahora, quiero, fíjate, el asunto está, Willy. Que esto lo que no puede ser es un jurado en el que, por ejemplo, tú o gran parte del pueblo está en la grada teniendo una actitud inquisitoria, si es que la palabra existe, pero espero me entiendas, con respecto a lo que, por ejemplo, hago yo o hace otra persona. O sea, Eliezer, ¿cómo vas a lograr esto? ¿Cómo vas a cambiar aquello? ¿Cómo vas a hacer? Porque tú y yo tenemos la misma potencialidad. Dos manos, un teléfono, unas ideas. Entonces, yo lo que creo que tenemos es compartir la responsabilidad. Entonces, si yo conozco a 200 personas, mira, ahora nos están viendo aquí casi 300 personas, y yo estoy tratando de convencer a esas 300 personas de un grupo de cosas. Ahora, a lo mejor tú conoces a 10 personas que yo no la conozco, y tú puedes hacerle llegar también mis ideas, las tuyas, las de mucha gente que las está expresando aquí, y si cada cual hace eso, a lo mejor llegamos a 1,000,000. Por ejemplo, ¿ya tú votaste en la plataforma que creamos? No, discúlpame. Te he seguido 2 o 3 veces y solamente tenía eso, esa inquietud, porque personalmente yo veo esa gente muy grande a la altura de cómo ellos dirán, no, voy a elegir a Eliezer, lo voy a poner aquí para que voten por él o por mí. Pero te voy a explicar cómo es ese mecanismo, que es muy sencillo. ¿Tú sabes por qué Eliezer hoy no está en el Parlamento cubano? ¿O por qué Eliezer hoy no está haciendo leyes o proponiendo leyes? ¿O por qué Eliezer no está expresando estas ideas en los medios en Cuba? Porque las personas que están sufriendo la situación que tiene Cuba no lo han puesto ahí. Tenemos ya que... Hay que hablarnos claro, hermano. En Cuba hay un proceso eleccionario lleno de 20,000 trampas. Pero si se une el Canal del Cerro completo y ahí en la calle dicen, queremos a Eliezer allí, o queremos a Rosa María allí, o queremos a Oscar Elías Vicé allí. Oye, Eliezer va para allí, porque nadie va a ir a meter preso un municipio entero, ni a 100,000 personas, ni a 20,000 médicos, ni a 20,000 carpinteros, ni a 10,000 albañiles. Eso no lo va a hacer ningún país. Entonces, si la gente no lo hace y le sigue preguntando a Eliezer, que no es mago, ¿cómo va? ¿Cuánto dinero tiene Eliezer? Ahora mismo Eliezer Ávila tiene en su tarjeta $71. Esa es toda la fortuna con la que cuenta Eliezer Ávila, $71. Y el día 26 tiene que pagar 1,300 de renta. ¿Cuánto dinero tiene el Partido Comunista? ¿En cuántos bancos del mundo? ¿Cuántas reservas nacionales tienen para usarla a su disposición? ¿Cuántos millones de empleo generan y deciden sobre eso? ¿Cuántas universidades? ¿Cuántos profesores en el mundo colados en otras universidades haciendo su trabajo? Más de 200 embajadas en el mundo. ¿De verdad tú crees que Eliezer Ávila con $71 puede tumbar un sistema de esa naturaleza? Vamos a dejar de ser ingenuos. Eso solo lo podemos hacer o con recursos o con una gran multitud de personas decididas a cambiarlo. Si no, ni yo soy Superman, ni el otro es Superman, ni Fidel fue Superman, ni Maceo fue Superman, ni Martí fue Superman. En cada momento de la historia, el que logró cambiar algo estuvo precedido, estuvo acompañado de, en el momento, lo mejor de la cubanía que estaba allí. Si no, no se puede hacer. Entonces, hay que estar informado, hay que leerse todas las cosas. Salió una plataforma para apoyar el no, todo el mundo para allá, vamos a apoyar el no. Y hay que participar, porque
si nos ponemos nada más que a exigir, yo mañana renuncio y digo, bueno, mira, búsquese otro para dirigir su mamá. Y me siento en la computadora a preguntarle a ese otro que pongan. Porque yo déjame decirte, yo no sé si seré bueno liderando, pero criticando soy un caballo. Ahora cuando pongan al otro, vamos a suponer que te eligen a ti. Willy preside Somos Más. Y te empiezo a mandar correo y te empiezo a mandar mensajes. Oye, tengo para ti, tengo, a ver, dime, Willy, ¿cómo es que tú vas a hacer eso yo? ¿Qué derecho tengo yo de exigirle a Willy? Si a fin de cuentas, Willy es igual que yo, un joven de esta generación, lleno de ideas, de proyectos, de cosas. Lo que yo tengo que hacer es ver cómo ayudo a Willy. Willy, ¿en qué me puedo ayudar? ¿Cómo me puedo unir? Yo tengo a 10 chamacos en el barrio que saben pintar un cartel o tiran un papel por abajo de la puerta o participan seriamente en la asamblea del barrio y se paran y dicen, yo no quiero ese proyecto de constitución porque yo quiero pertenecer a otro partido. Yo quiero votar por otro presidente. Yo quiero que Eliezer Ávila esté en el Parlamento de Cuba. ¿Eso es lo que tenemos que hacer? No es tan difícil, pero es un poquito que tenemos que hacer cada uno. Es la visión que yo tengo. Y estoy seguro que tú, que además tienes cara de ser una persona seria e inteligente, te das cuenta que esto no, es una obra de mucho. Simplemente me has dado la respuesta que esperaba. ¿Te hace falta como tal una cifra de gente apoyándote para que esa gente te tomen en cuenta? Por supuesto, así se mueve la política en el mundo entero. Ahora mismo, por ejemplo, López Obrador en México. Fíjate, todos los que estaban en contra de López Obrador, no vamos a hablar, vamos a tomar el fenómeno político. Fíjate, yo estoy en contra de López Obrador, vamos a estar claros. No me parece que López Obrador sea la solución para ningún país, ningún comunista. Pero López Obrador, un líder supuestamente de la clase más baja, en fin. ¿Quién tiene más dinero? ¿El PRI o López Obrador? El PRI tiene más dinero, el PRI tiene más poder, el PRI tiene más experiencia, el PRI tiene más escuela. Ah, ¿pero qué tuvo López Obrador? Una multitud de mexicanos decididos a cambiar las cosas. Ellos tendrán sus razones, las tendrán. La violencia, la inseguridad, la pobreza, lo que era eso, perfecto. Muchas veces cuando la izquierda toma el poder también es por culpa de la derecha que no atiende a tiempo un millón de problemas. Ahora, te lo quiero poner como ejemplo político, no de ideología. El ejemplo político es que un montón de personas dice, oye, yo quiero que esta persona lidere el país. Y lo apoyan, y lo siguen, y lo defienden. Ahora, si tú estás en Cuba, y tú estás de acuerdo conmigo, y tú eres vecino mío, y tú ves que están yendo con mi mujer embarazada, con todo, 6 mujeres amenazadas allí a la casa, y tú no dices nada. Y tú estás viendo que no somos una familia honrada y trabajadora, que nunca nos hemos llevado un par. Y estás viendo cómo llenan un camión con nuestra ropa, con nuestras pertenencias, con nuestras tazas de tomar leche, con nuestros libros, con todo lo que nosotros tenemos. Coño, y tú no eres capaz de decir nada. Tú ves que hay una reunión en el barrio y nos ponen a 6 policías al lado, listos para caernos a golpe. Y tú no dices nada. Entonces, hermano, la culpa no es de Eliezer. La culpa es tuya. Porque Eliezer solo no puede ahora coger, mándame 20 boinirrojos para acá, que yo soy Bruce Lee. Y le voy a caer a patadas, y le voy a caer a piñazos, y le voy a hacer, no, porque mientras el otro está practicando las patadas, yo estoy leyendo. Para entender cómo funciona la economía de mercado, cómo se toman buenas medidas, cómo se hacen buenos pactos internacionales, cómo se desarrolla un país. Estoy fortaleciendo el cerebro, porque es lo que yo sé utilizar. Yo no sé qué darle a golpe a nadie. Entonces, como único vamos a lograr eso es cuando estas directas que la están viendo tantas personas en Cuba, que la reparten en el paquete, le llegan a su casa. Hay que decirlo claramente. Yo estoy loco por ver un video que pongan en internet que una persona se pare en la asamblea del barrio y diga, permiso. Bien, yo soy miembro de un PAC. Yo voto porque este proyecto de constitución no siga adelante y que todos los partidos políticos, un PAC, Somos Más, el otro, el Partido Liberal y el Partido Comunista también, porque hay una pila de comunistas en nuestra sociedad y no los vamos a reprimir, no les vamos a hacer lo mismo que han hecho con nosotros, pero que la constitución sea un proyecto escrito por todos, por todas las manos, blancas, negras, overas, mosaicas, gay, de los que son heterosexuales, los que son cristianos ortodoxos, los que hacen orgías, todo el mundo, todos los cubanos. Porque a fin de cuentas, todos comemos, todos trabajamos, todos somos padres, madres, familia. Entonces, eso es tan difícil.
¿Eso es tan difícil? Es lo que yo me pregunto. Sí, sí, sí lo veo difícil porque muchos, si están viendo tus directas en Cuba, te están apoyando igualmente que yo y muchos aquí. Pero ¿cómo proponemos otra propuesta? Oye, tenemos un LS que está, no sé si nos van a desaparecer. Bueno, por el momento, bueno, fíjate, a mí me han hecho muchas cosas, no me ha logrado desaparecer. Y entre más personas nos siguen, menos nos van a desaparecer. Entre más públicos somos, menos nos van a desaparecer. Ya, si tú apareciste en esta directa hoy y desapareces mañana, pues todo el mundo sabe quién tiene la culpa. Entonces lo que hay que hacer es salir del closet y expresarse y salir adelante. Voy a llamar a otra persona, Willy, pero estoy súper encantado de haberte conocido. Y únete, somos más. Entra a la plataforma y vota no. Y participa con nosotros. Y también invéntate tus propios proyectos. Siéntate en un papel y un lápiz en la mesa. Y bueno, ¿qué yo puedo hacer? Fíjate, a veces no hay que publicarlo en Facebook, ni hay que decírselo a nadie, pero tú puedes empezar a hacer tu propia célula, una célula tuya, con tus amigos, con tu... A lo mejor, fíjate, yo no te pido ni que tú confíes en mí. Vaya, no confíes en mí. Confía en ti, en tus amigos, en tu familia, en tus primos. Y empieza a crear una célula secreta para influir de alguna manera, no para poner una bomba que vaya a matar a un cubano inocente, porque los culpables muchas veces no son los que pagan los platos, pero sí para poner ideas en la cabeza de las personas y para lograr que las manifiesten, que se expresen, que se vea de alguna manera. Oye, gracias, Willy. Gracias, que tenga buenas noches, Luis. Gracias, manito. Por aquí me dicen, llama Elian, ¿dónde está Elian? Dice Augusto Reyes, socio, llama Elías, no lo ignores más. Pero si estoy hablando con una persona, ¿cómo voy a llamar a otra? Ahí tengo que esperar a terminar. A ver, ¿dónde está Elías? Dice Raúl Almanza, llámame. Vamos a llamar a Raúl Almanza. Yo llamo al que veo aquí. The guest declined the live video invitation. Me dice Raúl Almanza que lo llame y lo llamo y no acepta. Iván Tamayo, por favor llámame. Vamos a llamar a Iván Tamayo. Ya descubrí el truquito. La historia es dejarle el dedo puesto arriba. Hola, buenas noches, Eliel. Eliezer. ¿Cómo estás, Iván Tamayo? Tú tienes una cara de inteligente, el carajo. No, no tengo cara de inteligente, brother. Pero bueno, lo que tengo es un poco de experiencia y gracias. Primero voy a agradecerte poder conectarme, poder hablar. Hace rato estaba siguiendo tu directa, pero bueno, no había tenido la oportunidad, uno trabaja y bueno, etcétera. Ok, a lo que iba. Sí, yo fui opositor en Cuba durante varios años. Lo conocí a usted, pero lo conocí solo de vista. Yo iba a la embajada americana, yo pertenezco aún al Partido Solidaridad Democrática y con respecto a todas esas cosas que usted está hablando, lo veo perfectamente, lo veo bien bueno. Ahora, desde aquí, desde mi punto de vista, no quiero criticarlo, para nada. El motivo de llamarlo es darle una de las ideas, algo de lo que se promovió en Cuba hace muchísimo tiempo, algo que fue una muy buena idea, y era la unión de los partidos. De hecho, yo participé en ella, en la primera unión que se hizo en Cuba de dos partidos, Solidaridad Democrática y Liberal Cubano. Ahora, lo importante de todo esto es que se una el pueblo de Cuba. ¿Cómo se une el pueblo de Cuba? De la manera que tú lo estás haciendo. Pero hay una cosa que es bien importante. Se trata de que no importa quién sea cabeza de león y cola de ratón. Aquí lo importante es, no es un nombre. Tu nombre es bien respetado, Eliezer Ávila. Y somos más. Bien, bueno, cada cual crea su nombre, su expectativa, y tú eres una persona que lo ha elevado, está promoviendo todo, está muy bien. Ahora, debería enfocarte un poco, y lo que hago es pidiéndotelo, o que al menos veas ese punto de vista, no como una crítica, que veas el punto de vista de unir tu partido junto con los demás. Que no sean varios partidos, que es lo que siempre se quiso. Que sea un solo partido, que sabe lo que es importante, que eso es lo que va a acabar con el castrismo en Cuba.
con lo que va a acabar con aquello allá, con lo que va a destruir todo. Mira, ¿de qué manera se puede hacer? Hay una cuestión muy curiosa, ahora que tú dices eso. Primero, que yo estoy plenamente de acuerdo contigo. No tanto en el sentido de disolver todos los partidos y crear uno, porque los partidos existen porque existen diferentes formas de pensamiento. Entonces, si yo, mi pensamiento es socialdemócrata o es conservador y yo no estoy de acuerdo ni con el aborto, ni con el matrimonio gay, ni con no sé qué, a lo mejor hay otro partido que tiene otras ideas. O sea, yo no creo que se vaya la gente a homogenizar como está el Partido Comunista, pero sí creo que podemos no disolvernos, pero sí unirnos. Unirnos en una plataforma, unirnos en un frente. Y para eso fue que nosotros promovimos las elecciones dentro de la oposición. ¿Por qué? Porque hay más de 300 o 500 organizaciones de oposición. Pero esa unidad tiene que liderarla alguien. Y nosotros tenemos que tener una alternativa a Díaz-Canel. Nosotros tenemos que tener nuestros candidatos, nuestro gobierno, el gobierno que va a sacar a Cuba de la crisis. Y hay que decir, este va a ser el ministro de Economía, y hay que demostrar el currículo que tiene ese señor, que sabe más economía que Esteban Lasso y que Machado Ventura y que el otro. Y este va a ser el que va a estar por Díaz-Canel. ¿Por qué? Porque sabe más que Díaz-Canel de derechos humanos, porque sabe más unir al pueblo de Cuba, porque tiene una visión mucho más integradora y más decente. Entonces, eso hay que elegirlo, porque si no, José Daniel va a creer que él es el mejor líder de la oposición. Eliezer Ávila va a creer que es Eliezer Ávila. Rosa María, que es Rosa María. Rodríguez no está de acuerdo con ninguno de los tres, ni con los 20 ni con los 100. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Si este no le habla a aquel, el otro le habla, con elecciones. Yo estoy dispuesto a someterme mañana por la mañana al escrutinio de todos los cubanos que quieran votar. No sabemos cuántos pueden ser. El pueblo de Cuba tiene muchas ganas de elegir algo. Entonces, vamos a someternos. Vamos a someter un programa con unas ideas. Y que voten todos los de adentro que quieran votar y todos los de afuera que quieran votar. Y vamos a legitimar un frente. A lo mejor de 500 organizaciones elegimos 10 o 20. Porque también hay 500 organizaciones, pero 300 es una persona. Una persona, y tú lo sabes, que estuviste en partido y en cosas. Históricamente, que ya yo fui de tal cosa y yo soy el partido tal cosa en Cuba. Pero ¿dónde están los miembros del partido, los estatutos, el programa? ¿Dónde se reúnen? ¿Dónde el pueblo los puede ver? Entonces, a veces es un nombre. Entonces, esto va a limpiar, a separar el trigo de la paja y a definir realmente cuáles son las organizaciones, cuáles son los proyectos, cuáles son los programas. Pero ¿sabes qué? Algo tan lindo como eso, como unas elecciones democráticas en la oposición. Nunca vi tal oposición. Nunca vi tanta saña. Nunca vi tantos ataques como cuando propusimos. Lo más lógico, lo más normal, lo que más sentido común le vemos en el momento es que el pueblo elija a sus líderes de oposición. Pero tú, perdón, tú tenías conocimiento de que sí hubieron dos partidos que decidieron, incluso hace 4 años ya, 5 años fueron, que se hicieron este tipo de elecciones, que dos partidos promovieron que en Cuba se unieran todos los partidos opositores para llegar a una masa realmente, que es lo que andábamos buscando en ese entonces. Sí tuve conocimiento, y te digo más, ¿cómo se llama el partido al que tú pertenecías? Solidaridad Democrática y Liberal Cubano. Bueno, Héctor Maceda no Palacio seguro, se llama el presidente. No estoy seguro, Joana lo tiene por ahí, pero hubo dos organizaciones en Cuba que fueron las únicas que respondieron al llamado y dijeron que sí, que estaban de acuerdo en participar en este frente común. Y creo que una de ellas fue la que tú me estás hablando por el nombre. Pero fueron dos. Entonces, las que supuestamente son las más importantes, las que más presencia tienen en las redes sociales, las que más tal cosa, realmente hicieron oídos sordos. Ni siquiera se dignaron a responder, a decir, no, mira, yo no quiero participar por esto y por esto. Es como si no existiera la propuesta. Casualmente todos los días me llegan a mí para que yo firme, para que yo apoye, para que el movimiento se sume a campañas y a propuestas que ellos hacen. Entonces me parecía una falta de respeto. Yo creo que si hubiéramos hecho unas elecciones en la oposición hace 10 años, o hace 20, o hace 30, ya tuviéramos un criterio político, un grupo de personas a quien seguir, alguien que podemos elegir igual cada 4 años,
Porque déjame decirte, la oposición también gobierna. La oposición gobierna indirectamente, aunque no sea gobierno. ¿Por qué? Porque la oposición también está en el Parlamento, o debería estar, donde se hacen las leyes, donde tú promueves, la oposición impulsa muchas leyes en el mundo, fiscaliza las inversiones que hace el gobierno. Es la contraparte para medir de verdad si las cosas están funcionando, si no están funcionando, con respeto, con decencia, con altura política. Entonces, hay gente que cree que si tú no eres gobierno, no sirve para nada lo que hagas. No, la oposición es un papel muy importante, al punto que incluso la oposición de Cuba, que nunca la han dejado ser ni siquiera verdadera oposición política dentro del país, muchas de las ideas que se han propuesto, que se han defendido, el gobierno, después que ya eso forma parte de las ideas de mucha gente en el pueblo, las han implementado. Y se han atribuido a ellos mismos el mérito como si fueran ideas de ellos. Y eso ha partido y ha sido campaña siempre de la oposición. Entonces, directa o indirectamente, tenemos que elegir a la mejor oposición que podamos. Profesional. Vaya, que los políticos de oposición en Cuba se confundan, puedan ser políticos en cualquier país del mundo. No podemos seguir teniendo una oposición tan deprimida en ese sentido. Y para mí, las elecciones es algo fundamental para lograr esa unidad de la que tú hablas. Pero estoy dispuesto a unirme bajo cualquier circunstancia. Nos unimos en la MUAC y nos unimos en todos los proyectos que hay. Sí, ahora, eso está perfecto y lo veo súper bien. Yo sé que estás promoviendo todas esas cosas sobre la unión y todo eso. Ahora, es bien importante que no importa lo que pase, no importa si se hacen unas elecciones o no. Yo sé que las elecciones que estás pidiendo son bien buenas, que necesitas pedir las elecciones para ver quién sea un presidente. En estos momentos en Cuba será imposible totalmente tener una presidencia en partidos opositores. Lo primero es que no van a estar de acuerdo, como te estoy diciendo hace rato. Ahora, ¿qué si? Oye, no escucho. Oye, no te escucho, Iván. Oye, se cayó la llamada con Iván, no lo escucho. Iván, si estás por ahí, comenta de nuevo, porque la última parte no se escuchó. Yo no lo escuché por lo menos y no se vio tampoco. Llama a Elian. ¿Y dónde está Elian? Elian, vamos a llamar a Elian a ver. Ah, si no tiene la cámara activa. ¿Qué pillo? Activa la cámara, Elian, para llamarte. Estoy intentándolo, pero no tiene la cámara activada. ¿Sabe lo que es? Sí, Alicia, ahí lo estoy llamando, pero no. Ya, que no creo que sea Elian ni mucho menos, pero mira. Toco Elian. Nada más sale pin el comentario y bloquear. No tiene la cámara activada. Elian, o quien sea que quiera hablar, cierra el perfil en la computadora y llama y entra por el teléfono y comenta. Te llamo sin problema. Es capaz que sea el mismo Marrero, que tiene como 20 perfiles. Ahí lo veo. Con el de Flavia. No tienes que tener solicitud, Elian. No es que responde, es que no tiene la cámara activada. Cuando una persona quiere que lo llamen, la cámara me sale activada. Bueno, ya está bueno con el tema de Elian, porque no va a activar la cámara. Es una jodedera. Voy a llamar a Duni Turro. Se me cayó Iván. Hola, mi hermano, al fin. Creo que tengo el récord de llámame ahí en el chat. Coño, ¿cómo está la cosa, maestro? Oye, ese apellido tuyo no lo había visto. No, ya habíamos hablado una vez hace tiempo. Yo sé que
que tienes mucha gente y tú sabes, es difícil recordarse todo el mundo. Estoy tratando de memorizar porque de las varias personas con las que he hablado. Primero, quiero hablar sobre la señora del pelo rojo que habló al principio. Ya hace un ratico, ella dijo que ella vino de Cuba para acá por hambre y no por política. Eso es algo en lo que el régimen de Cuba ha tenido mucha eficacia con las personas, en confundirlas, en tratar de que las personas crean que son un emigrante más económico de otros países. Todos esos cubanos que están confundidos, por favor, que no lo sigan haciendo. Todos nosotros estamos aquí es por política. ¿Por qué? Por políticas erradas, socialistas, donde han destruido, tú sabes, la empresa privada. Todo eso ha hecho que el país sea pobre. Y todo ha sido como el hijo de malas políticas y del régimen de Cuba. Eso es algo que deberíamos entender todos, y los que no lo entienden, deberíamos tratar de hacerlo que lo entiendan. No vinimos, porque eso es el discurso que siempre ha dicho Fidel en Cuba, el fallecido Fidel, el régimen, que nosotros emigramos no por problemas políticos, sino por problemas económicos. A esas personas hay que recordarle que Cuba, antes que ellos llegaran a Cuba, Cuba tenía problemas, sí, como todos los países, ningún país es perfecto. Creo que lo único perfecto, si es que existe, es el paraíso de Dios que dicen en la iglesia. Teníamos defectos, pero era una Cuba próspera, donde las personas tenían libertad para desarrollar toda su capacidad, ¿tú me entiendes? Entonces, gracias a estos individuos, echaron para Cuba para atrás con todas sus estupideces y todas sus cosas. El otro muchacho que te llamó después, estoy tratando de recordar todas las personas que han hablado contigo. El otro muchacho que llamó después, con ese pesimismo y con esa actitud, obviamente ningún proyecto en la vida se puede, no va a llegar a ningún lado. Porque si tú dices, esto no se va a poder hacer, ¿cómo vas a hacer esto? No se va a llegar a ningún lado. Segundo, el problema de los cubanos también es que Fidel el régimen la ha metido en el cuerpo, la vacuna. Tú no eres un elegido de Dios. Tú eres un muchacho inteligente que está tratando de crear algo en lo que cree y en lo que tú crees que es más justo, pero tú no eres un Dios. Tú solo no vas a poder hacer nada. Entonces, si todo el mundo viene con el dedo a criticarte, ¿por qué tú no haces esto? Revisa cada cubano, y en eso me incluyo yo, tiene que revisarse. ¿Qué estoy haciendo por mi país? No venir con el dedo. Tú estás haciendo demasiado. ¿Cuántas personas tienen en un chat hablando de política con los apáticos que son los cubanos hoy en día? Porque hay que decir la verdad. La mayoría de los muchachos hoy en día, de la juventud hoy en día, son apáticos. Eso es otra cosa en la que el régimen ha logrado, tú sabes, nos está ganando. Porque todos los que no están metidos con ellos en la idea comunista, que sí son bien apasionados defendiendo su comunismo indefendible, entonces son apáticos. Y de cierta manera están colaborando con ellos. ¿Quién tiene en el chat 242 personas hablando de política? ¿A qué hora son? A las 11 y 10 de la noche. Eso es lo primero que hay que ver. Entonces, en vez de criticar, no, que digan ideas, sí, para que te den ideas nuevas o cosas que de repente tú no sepas. Lo que pasa es que están adaptados a lo que Fidel le dijo toda la vida, que él era un superdotado, que podía hacer todo y que era un tipo, tú sabes, en engaño nada más. Y tú sabes, eso es la cosa que quería decir. Lo otro, las personas que están aquí, no sé qué siguen haciendo defendiendo el comunismo. Porque ese socialismo que todas las personas que están aquí, porque en Cuba de todas maneras uno puede entender que haya una que otra persona que esté confundida, pero que vive aquí, que está viendo, tú sabes, es hipocresía nada más. Yo fui para Venezuela como en el 2004-2005. Y yo pude apreciar el cambio cuando el régimen de Hugo Chávez fue agarrando control sobre la situación y cada vez fueron cortando más la libertad de los individuos y de la empresa. Cómo el país se fue deteriorando hasta el desastre que hoy es en día Venezuela. Entonces, ¿cuántos ejemplos hay que ponerle más a las personas en el mundo entero de que el socialismo no funciona? ¿Qué más quieren ver? O sea, yo no entiendo que hay que... No entiendo. ¿Tú me entiendes? Entonces, lo otro que la gente tiene que entender... Y aprovechando, Dani, hay una cosa que yo creo que es que, a pesar de todo, nos llevan ventaja en muchas cosas. Hoy, ¿tú viste algún pedacito de la entrevista de Díaz-Canel? Yo lo vi. Ok, olvídate de lo que dijo, olvídate de sus ideas.
una pregunta que te hago. ¿Cómo se veía la entrevista televisivamente? ¿Cómo se veía Díaz-Canel? No la vi completa. Vi un pedazo. Pero que vi... Como si viste una foto. Lo que quiero que reflexionemos juntos es en el tema de que hasta para mentir, ellos son profesionales. No, claro, claro. Son personas que una mentira, que es una mentira tan obvia, ellos están tan preparados que a la gente hasta los confunden. De hecho, fíjate, si tú obvias lo que él dice, el tipo parecía un presidente. El vestuario, la silla, la manera, los códigos dramatúrgicos de cómo hacer la entrevista, la calma con la que respondía, la pose, o sea, la seguridad en sí mismo, claro. Ellos son mentirosos de escuela. Entonces, usted, si un mentiroso de escuela se enfrenta a alguien que está teniendo razón, pero lo dice desorganizadamente, lo que hace es bulla, tiene un mal aspecto, no está claro de lo que está diciendo. Realmente la mentira va a seguir ganando. Porque claro, no nos queda de otra que profesionalizarnos. Y hay que llegarle a todos los espacios que son importantes en el mundo del poder, que es un mundo desconocido para la mayoría de nosotros. Por eso es que nosotros nos cansamos de decir las cosas y después vemos que va Margaret Chan o va a la OMS, qué sé yo, y felicita a Cuba, porque tú dices, bueno, pero esa gente, ¿en qué mundo están? ¿En qué mundo están? En otro mundo. En un mundo que nosotros no conocemos. En un mundo al que nosotros no vamos a poder acceder mientras tanto no seamos lo suficientes y estemos suficientemente organizados para que nos escuchen y para tener un voto ahí. Entonces, por eso me da la impresión de que no podemos seguir perdiendo el tiempo en eso que tú estás diciendo, en el tema de diluirnos en una cosa en la otra. Tenemos realmente, a esta altura del inning, ya no podemos tener duda de que, cuál es el mejor sistema. Eso es una cosa que no le cabe en la cabeza a nadie. ¿Para dónde salen los cubanos? ¿Para Corea del Norte? ¿Para dónde salen los cubanos? ¿Para la hermana República Bolivariana de Venezuela? Bueno, los que se van de misión, que después desertan y brincan la selva. ¿Algunos? No, si ya no quieren. Claro. Entonces, si estamos convencidos de lo que queremos, entonces podemos caminar. Pero si seguimos discutiéndonos el pollo y el huevo o el agua tibia, realmente no vamos a hacer. Es perder el tiempo. Exacto. Oh, otra cosa que me recordé ahora, que la señora dijo que muchos cubanos que piensan como nosotros tienen diferentes puntos de vista. Yo soy de las personas, y es algo muy personal mío, que piensa que nosotros sí tenemos que tratar de ir a Cuba. Es mi punto personal. Uh-huh. Tratar de ir a Cuba, ¿por qué? Porque cada vez que tú vas a Cuba, aunque usted no lo crea, con cada persona que tú puedas hablar, aunque tengas que discutir y perder el tiempo, es, aunque sea, le estás sembrando la duda. Lo otro, nadie es ciego. Tú vas a Cuba y las personas a tu alrededor ven cómo tú estás viviendo, en qué condiciones tú vas, y tiene que sembrarse la duda adentro. Ahora, si tú te aíslas y no vas y no quieres saber nada de Cuba, eso es como tener una mujer que uno abusa de una mujer. Mientras menos amiga tenga, mejor para ti, porque la tiene más dominada. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo soy de las personas que estoy en contra, estoy igual que tú, pienso igual que tú, que el bloqueo lo deben quitar por la simple razón que le sirve de pretexto al gobierno de Cuba. Yo estoy de acuerdo con eso. Mientras más intercambio haya con Cuba, más visiones se van a abrir, más personas van a pensar diferente, o por lo menos se le va a sembrar duda, que la duda es el principio de un cambio. Desde que una persona empieza a dudar en lo que piensa, ya está abriendo el camino a otra opinión, a un cambio, ¿tú me entiendes? Dani, entonces, ¿en qué parte estás viviendo? Yo vivo aquí en New Jersey. Bueno, sabes que se pospuso por problemas personales que tuvo el organizador, Román Vergara. Yo debía estar en New Jersey este fin de semana. O sea, el sábado y el domingo, desde el viernes, teníamos pronosticado hacer un evento, un encuentro con la comunidad cubana de New Jersey. Pero ya yo tenía la maleta hecha. Román, que es un buen hombre, un amigo, y cualquiera tiene un problema, tuvo determinados asuntos personales en su casa, que yo me iba a quedar y todo eso, y me comunicó que iba a posponer
una o dos semanas del encuentro, pero dentro de unos días voy a estar por allá por New Jersey. Así que mira, estate pendiente a la página para conocernos, para tomarnos un café. Claro, no, claro que sí. Igual que otra cosa, nosotros debemos apoyarnos en todo lo que sea, porque como hace un rato explicaste que tenía $71 en la cuenta, bueno, aquí nadie es rico. Aquí todo el mundo sabe que todos somos personas trabajadoras, que de hecho que es así, que hay que pagar las cuentas, lo que sea. En un alojamiento, una casa, en lo que sea, así ya se está apoyando el movimiento. Cualquier cosa que te haga, si te hace falta quedar en mi casa, ¿no? Aquí está, humildemente te la atiendo. O no tú, porque eres el más, ¿sabes? Más famoso, el más televisivo, se puede decir. Cualquier otra persona que venga a algo político se puede quedar en la casa. Y así es suelto a todos los cubanos, un café, un almuerzo. Cualquier cosa que se brinde es un granito de arena apoyando el movimiento, porque definitivamente esto es algo que uno hace por amor, no por ningún beneficio económico ni nada. Lo otro, las personas que están ahí, tú no tienes que explicarle si tienes $71, $1,000 o $3,000. Si tienes $5,000, ha sido con tu esfuerzo, con tu trabajo, con tu inteligencia para hacer las cosas, perfecto. No tienes que, tú sabes, ya eso de esa bobería de humildad que están todo el tiempo en Cuba diciendo, yo sé que hay que decirlo para que la gente, los que están confundidos, no, o sea, no estén pensando boberías de que, que el imperio te paga y lo que sea. Pero los que sí se han enriquecido ilícitamente ha sido el gobierno de Cuba robándonos a todos los cubanos. Lo otro que ellos, hablando de lo que dijo Díaz-Canel, yo quisiera preguntarle a él. Él dice que está en contra de que las personas se vuelvan ricas, ¿tú me entiendes? Que no haya, ¿cómo fue que dijo? Que no haya concentración de la riqueza. Entonces, Díaz-Canel está muy confundido. Lo que el pueblo cubano necesita es igualdad de leyes para que cada persona explote su capacidad. No necesitamos igual, tú sabes, ser pobre todo. Porque si tú trabajas 15 horas, tú tienes que tener el dinero de esas 15 horas que trabajaste. Si yo trabajo 8, pues trabajo 8. Lo que hay que tener es igualdad en leyes, que todos tengan la misma igualdad para, tú sabes, para echar para adelante. Entonces, ¿por qué no habla? Si ya está, que no sea tan hipócrita, si él está en contra del enriquecimiento, la concentración, ¿por qué él no dice entonces que los monopolios del Estado que tienen en Cuba, como la cervecería Cristal y Bucanero, que son monopolios empresariales del Estado, ahí tienen el Ciego Montero del Agua, los habanos, el ron, tienen la riqueza concentrada en esas empresas? ¿Por qué no hacen leyes en contra de los monopolios para que todo cubano que no sé, que haya estudiado química pueda hacer un ron o haya competencia libre? ¿Tú me entiendes? Entonces, bueno, es que al final son bien hipócritas. A mí me parece que esa tesis de luchar contra la acumulación de la riqueza es luchar contra el desarrollo, porque ¿qué es el desarrollo si no la acumulación de riqueza? La capitalización de un país. O sea, que un país cuente con los recursos suficientes para enfrentar huracanes, ciclones, el deterioro de la infraestructura inmobiliaria, de la infraestructura vial, de los trenes, de todo. Capitalizar el país, que es contar con los fondos suficientes para que las cosas funcionen, implica per se una acumulación de riqueza. Y cuando digo capitalizar el país, pienso que el país somos todos. Entonces, si yo soy más rico y tú eres más rico, el país es más rico. Y si tú haces una fábrica de refresco, ¿en qué provincia tú eres? Yo soy de Las Villas. Yo soy guajiro también. De Las Villas. Haces una fábrica de refresco y a la gente de Las Villas le gusta tu refresco. Tú invertiste $10,000 y al cabo de 3 años logras tener, vendiendo refresco en Las Villas, $100,000. ¿Qué es lo lógico? Que los tuneros también podamos tomar de tu refresco. Que los pinareños también puedan elegir tu refresco dentro de muchos. Entonces, lo más lógico es que tú abras una sucursal, o tengas transporte, o le puedas vender a la tienda en toda Cuba. Pero si los cubanos adoramos el refresco, el Dani Cola, ¿por qué los alemanes tienen que privarse de tomar Dani Cola? Exacto. Vamos a exportárselo a los alemanes, vamos a exportárselo. Y los políticos del mundo andan por ahí derribando esas barreras, abriéndole, fíjate, va el gobierno con el avión lleno de empresarios a invertir aquí, a invertir allá. Oye, facilítale a mis productos, a mis empresarios, para que el país se enriquezca. Lo que tenemos que hacer es enriquecer a los cubanos. ¿Cómo tú prefieres a mi abuela?
a pie por los canarreos y el fanguero del Yaray, o en un carro segura por esa carretera, que al final si el carro choca le sale una bolsa, y que mi abuela con todas las viejas amigas de ella por todo el pueblo yendo al malecón a tomarse un café. ¿Tú la quieres pobre o la quieres digna? Entonces, a mí me asombra como había una pila de gente en el live ese diciendo viva Díaz-Canel, viva Fidel, maravillosas palabras. Yo me imagino que serán troles que tienen ellos por ahí en universidades, en lugares, porque nadie en su sano juicio puede aplaudir que alguien le diga que no va a permitir la acumulación de riqueza, porque la acumulación de riqueza es que si hoy tienes 20 pesos, mañana tengas 40. Si mañana tienes 40, pasado tengas 100. Y cuando tengas 100, invierta 50. Y le puedas además comprar a tu hijo una mochila, un par de zapatos, no sé qué, y no te mueras de hambre. O sea, no, claro, que no tiene sentido. No, sí, mira, Aliezer, un ejemplo muy sencillo, y la gente en Cuba lo puede ver. En los lugares de playa o en La Habana, donde va un poco más de turista y eso, tú ves los negocios de los cubanos, porque a mí me han mirado, cuando he ido a La Habana, me han mirado cómo son de creativos. Y tú vas a restaurantes en La Habana y tú los ves al mismo nivel de restaurantes aquí, sin tener un Jundipo que le venda materiales, tú sabes, materiales de primera. Y tú dices, no, tranquilo, no hay problema. Está la niña ahí con nosotros debatiendo también. Entonces... Está cogida ahí de la cuna. Déjame... si quieres... Está bien, no, tranquilo, ella atiende a la niña. Pero, Vichy, ¿y esa cara? Hola, bebé, ¿cómo está? Mira qué linda, madre. Está mi esposa y le está enseñando la niña. Oye, Elías, entonces me ha asombrado cómo personas en Cuba, o me imagino que han llevado las cosas y lo que sea, la hayan traído de Miami, donde sea, pero definitivamente es una traba que no, si tú pudieras comprar los materiales en Cuba. ¿Cómo tienen los negocios de bonito, de tú sabes, al mismo nivel de aquí en Estados Unidos, sin tener tiendas ni nada? Bueno, algunos yo creo que están por encima. Por encima. Aquí hay negocios bastante modestos, la verdad. Hay restaurantes en La Habana que no son un negocio solo al nivel de Europa o Estados Unidos, son grandes negocios. Pero fíjate que lo complicado es que si mi papá intenta hacer eso, si un repatriado intenta hacer eso, si un opositor intenta hacer eso, si alguien que vive fuera de Cuba intenta hacerlo, entonces lo que nos encontramos es con una barrera legal, una persecución, un nivel de despotismo tremendo contra nosotros. Detrás de cada uno de esos grandes restaurantes de éxito, muchas veces hay extranjeros amigos de dirigentes, hay hijos y nietos de dirigentes, hay funcionarios que están lavando dinero a través de esos negocios. Entonces la competencia no es justa, la competencia no es sana. Porque yo en este país con $103 voy y me abro una compañía y nadie me pregunta si yo le voté a Obama o le voté a Trump. Cualquiera lo puede hacer. Exacto. No, y después que, si son amigos, después con el tiempo, entonces si ya cambió la amistad o lo que sea, preocupado porque le quiten el negocio. No se puede invertir en Cuba con esos desamparos legales que hay, porque tú vienes e inviertes $50,000, $20,000, lo que sea, que lograste con el sueldo de tu frente, y por un capricho de un loco de esto, cambió la ley o no le dio la gana, porque ni legal es, perdiste todo tu esfuerzo y todo tu dinero. Así, por eso que Cuba no va a, mientras estén ellos en el poder, no va a pasar nada extraordinario para mejorar el país, porque nadie con dos dedos frente invierte en un país donde la propiedad privada no se respeta, ¿entiendes? Entonces, el punto, por eso el punto es tan que importante. Te quería decir, las personas que trabajan en esos negocios, todas las personas que trabajan en esos negocios no quieren trabajar más con el Estado. Todas las personas se están yendo, los poquitos negocios que hay, las personas prefieren trabajar en el restaurante o en la casa de alquiler, antes de trabajar con el gobierno. Entonces, ahí te da una muestra más de que
la propiedad privada y el esfuerzo, tú sabes, personal de las personas, es mejor que ese régimen que lo que hace es explotar a las personas. Cualquier persona en un restaurante, en una casa de alquiler, fácilmente en un mes cuantiplica el sueldo que le da el gobierno, con mejores condiciones de trabajo, tú sabes. Entonces, por eso es que ellos lo quieren frenar. Bueno, y por eso es tan importante que no permitamos que este proyecto de constitución salga adelante. Porque todo lo que hemos descrito, todo lo que hemos conversado aquí tú y yo, sería como apoyar que pase todo eso. O sea, es decir, ahora sí no hay esperanza. Si ya lo ponemos en la Constitución, que siempre los mismos van a tomar las mismas medidas, van a tener los mismos resultados, ahí sí es de apague y dale. Porque ya imagínate tú qué esperanza podemos tener cuando la propia Constitución reconoce la discriminación contra los cubanos, reconoce que los cubanos jamás vamos a ser profetas en nuestra tierra, reconoce que una familia y sus amigos van a liderarnos por siempre. Entonces, me parece absurdo. Oye, un millón de gracias por estar en la directa. Ya viste que le toca el sueño a la Beba, que yo le doy aquí un poquito de espacio. He disfrutado mucho conversar contigo y me alegra conocer a jóvenes como tú, que tienen muy buenas ideas y que las expresan además con tanta claridad. ¿Qué edad tú tienes? 35. Voy a cumplir 36 ahora el 20 de octubre, el Día de la Cultura Cubana. Oye, por cierto. ¿Y por qué yo parezco más viejo que tú? Eso debe ser que me llevas algunos vistecitos por delante, pero ya emparejaremos. Yo no creo que te veas tan viejo tampoco, pero a lo mejor los vistecitos por delante sí, en esa parte sí te llevo, porque ya llevas un tiempo en Estados Unidos. Oye, un abrazo bien grande, hermano. Sí. Oye, no escucho. Se cayó. Bueno, realmente muy buena intervención de Dani. Seguimos el miércoles. Un abrazo bien grande a todos. Gracias por estar ahí. Y voten, vayan a la plataforma. Den su voto, pongan su nombre. Ayúdennos en eso. Está Lieti Rachel Reyes por ahí. Saludos, Lieti. Todo mi admiración, mi cariño, mi abrazo. Lieti, que bueno, tiene una beba preciosa con José Daniel. Es una muchacha joven, pero también sacrificada, luchadora. Así que le mando mi mejor abrazo. Ella, ¿quién más que ella para saber el verdadero significado de muchas de las cosas que estamos hablando aquí? Tenemos que tomar un café pronto. Gracias a todos, muchachos, por estar ahí. Nos vemos el 22 en el evento de los influencers cubanos. Mañana tengo en el programa Cubanos, la verdad detrás del éxito, a un joven cubano que no les voy a adelantar mucho, pero es toda una eminencia, una revelación. Para seguir sintiéndonos cada día más orgullosos de ser cubanos y de lo que podemos lograr cuando se nos da un poquito de libertad. Estos jóvenes, estos caballeros, estas damas que estoy entrevistando en el programa La Verdad Detrás del Éxito, son la muestra, son la prueba palpable de lo que podemos hacer los cubanos con un poco de libertad. Así que lo hago con un orgullo tremendo, porque conozco gente extraordinaria y yo siempre amé a mi nación y a mis raíces y a los cubanos, pero en la medida en que conozco más cubanos grandes, buenos, ese amor crece cada día más. Gracias a todos, muchachos, y nos vemos el miércoles.